Al profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda área de nuestra vida lo necesitamos a Él. Dios tenga la preeminencia en todo nuestro caminar, porque en toda necesitamos a Él. Él debe ser primero en nuestro pensar, Él debe ser primero en nuestro hablar, Él debe ser primero en nuestro actuar, Jesucristo en todo primero será.
Nuestra vida es prioridad.
ojos, mis gritos y los heridos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. El monte de Sion, la novia del Cordero, Jerusalén celestial, llamada.
está escrito, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra de Dios. Y por este mensaje, toda la palabra ha sido revelada, y a través de su poder vamos a Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta lectura, en esta tarde, y que todo lo que leamos sea comprensible y que podamos hacer como está escrito. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, oh Padre amado, sabiendo de que esta palabra es dador de vida eterna, dador de toda dádiva. Tú dijiste en la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Padre amado. Entonces, estamos en este último tiempo, Señor, cumpliendo tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Pero para eso tenía que venir ese profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios con un mensaje de la hora. Ese fue Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, ese gran privilegio que tú nos has dado, Señor, el conocer de día a día estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, nos gozamos, Señor, en cada minuto, en cada instante, Señor, y también sabemos que de que tú estás controlando en cada instante la milésima parte del tiempo que estamos transcurriendo en este espacio llamado tiempo, Padre amado. También sabemos de que estamos peregrinando en esta tierra,
y muy pronto se acabará todo esto. Y para eso es que tú enviaste un mensaje glorioso, Señor. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos de día a día para lecturar y tener este compañerismo y compartir con los hermanos, hermanas y amigos que podrán escuchar este glorioso mensaje, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas en cada momento con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este glorioso compañerismo y poder participar y compartir de las buenas dádivas que Dios nos ha dado, este mensaje glorioso que nos ha abierto. En esta tarde vamos a continuar este mensaje titulado, el día de ayer ya hemos iniciado, mensaje titulado El sello de la Pascua. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. Continuando con la lectura en esta tarde, vamos a iniciar en los párrafos número 8. Dice, me gustaría leer de la Santa Palabra de tres lugares en la Biblia. Y si ustedes quieren anotarlos y quieren estudiarlos y leerlos para más información, yo estaría muy contento si ustedes lo anotaran. Los lugares que voy a leer están en Mateo 28 del 1 al 10 y luego en Apocalipsis 1 del 17 al 18 y en Romanos 8, 11. Permítanme repetirlos otra vez y ahora Mateo 28 del 1 al 10, Apocalipsis 1 del 17 al 18 y Romanos 8, 11. Ahora, estamos acercándonos a la Pascua. Y mientras ustedes están buscando sus lugares y anotándolos, yo creo que esta semana que viene es en sumo grado la semana histórica más grandiosa de todas las semanas del año. Yo creo que la cosa más grandiosa que celebraremos en esta semana que entra, fue el evento más grandioso que jamás haya acontecido en la Tierra. Yo no creo que nada podría superarlo. Ustedes dicen, bueno, la crucifixión fue grandiosa, pero muchos hombres han muerto, muchos hombres han sido crucificados, aún en los mismos días de nuestro Señor, pero solamente hubo uno de ellos quien se levantó de los muertos, eso lo sé yo. Párrafo 9. Ahora, yo quiero leer, y esto es como un pequeño mensaje anticipado de Pascua, si el Señor lo permite, como de unos 40 minutos. Ahora, leamos del Evangelio de San Mateo el capítulo 28 para empezar. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias, perdónenme, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Párrafo 10. Y en Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 10 y 18. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto.
mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en el libro de Romanos, el capítulo 8, y empezando con el versículo 11, dice: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Párrafo 11. Ahora, yo confío que el Señor Jesús añadirá sus bendiciones a la lectura de estas palabras, viendo que la Pascua que yo le he estampado en mi propio corazón como la reunión más grandiosa en el evento más grandioso del año. Yo quiero pedirles que me disculpen un momento. ¿No está muy fuerte para ustedes allá algo ruidoso? Está todo bien. ¿Pueden oírlo bien de esa manera? Oh, no pueden oírlo. ¿Así está mejor? Está bien de esta manera. No quería acercarme mucho. Párrafo 12. Ahora, la razón que yo digo esto es porque en esa Pascua él probó lo que la Biblia había dicho. Todas las escrituras que fueron escritas de él para cumplir, él selló su oficio mesiánico cuando se levantó de los muertos, el sello de la Pascua. Tenemos tanto de eso hoy día y hablamos tocante de comprar sellos de la Pascua. Bueno, yo quiero hablar en esta mañana sobre el sello de la Pascua. Es un sello diferente del que compramos con nuestro dinero, como un sello que va en las cartas para la Asociación de Tuberculosis, creo yo, o como sea que ellos lo llaman. Yo pienso que este sello es un sello un poco diferente, y siendo que la Pascua es el gran día del año para nosotros cristianos que reclamamos ser los hijos de Dios, yo quiero tratar de entrar en él y ver cómo deberíamos estar en compañerismo con esta gran cosa que Cristo hizo por nosotros. Amén. Párrafo 13. La palabra de Dios fue hablada muchos, muchos cientos de años antes de su venida, de su crucifixión y de su muerte y de su sufrimiento y también de su resurrección. Estaremos pasando por estos servicios quizás la semana entrante mientras escuchamos nuestros programas en la radioemisora y en nuestras iglesias con nuestros pastores y demás esta próxima semana. Pero de todos los días y de todas las cosas que hizo Jesús, y por supuesto, apreciando toda su vindicación de la palabra de Dios y lo que él hizo para cumplirla, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, echando fuera demonios, predicando el evangelio a los pobres y cumpliendo toda palabra que Dios dijo que él haría como él viniera, y luego también sufriendo por nuestros pecados en nuestro lugar para hacer la propiciación por el pecado en la cruz, en donde nadie más hubiera podido hacerlo sino él. Pero por encima de todo eso, yo creo que la Pascua selló toda la cosa. Amén. Párrafo 14. Porque había habido profetas en la tierra quienes habían profetizado antes de él. Él había habido profetas, había habido profetas en la tierra quienes habían sanado a los enfermos, aún levantando a los muertos y hecho las mismas señales que Jesús hizo. Pero la Pascua lo probó, selló la palabra de Dios para siempre para el creyente verdadero. Toda tristeza y duda fueron destrozadas en esa mañana bendita. El hombre había sido encerrado, por así decir, en una casa de prisión. Aún la gente religiosa antes de este día, porque ellos habían visto grandes movimientos religiosos y el movimiento del Espíritu Santo y todo lo demás. Pero cuando un hombre moría, parecía que así terminaba. Pero cuando este vino y dijo: Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y luego ir a probar lo que él dijo. Para mí, eso es el sello de ello cuando algo es dicho y luego es probado. Amén. Párrafo 15. Si un hombre dijo, como Colón que creía que el mundo era redondo, y él veía los barcos, como se nos dice, cómo ellos llegaban, y él podía ver el mástil mucho antes que él pudiera ver el barco, y eso le probó a él que el mundo era redondo. La gente no creía eso en ese día, pero él era un hombre de visión. Él salió para probar exactamente que la visión que él tenía era la verdad. Y Dios se propuso probar que su palabra es la verdad.
Así que él, solamente había un hombre que podía hacer eso, y ese fue Jesús. Y él vino y probó que eso era la verdad. Lo selló. Y eso rompió todos los sellos de tristeza y dispersó todas las supersticiones de otras religiones y demás, donde grandes hombres se han levantado y dicho cosas maravillosas y grandes. Pero cuando uno de ellos está en el sepulcro, pero nuestra religión cristiana es la única que tiene una tumba vacía. Y eso me prueba a mí que Él es el Dios de los muertos y el Dios de los vivos, que Él puede levantar a los muertos otra vez a vida. Y este poder vivificador, el espíritu vivificador de Él, ha probado a través de los años que Él es el que puede vivificar a los muertos otra vez a vida. Y cuando Él probó por su promesa este gran poder conquistador que Él tenía, Él probó en la Pascua que Él podía conquistar la muerte, el infierno y la tumba. Yo soy el que estaba muerto y está vivo otra vez, y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte, el infierno y la sepultura. ¡Qué declaración para que alguien la hiciera! Y no solo lo hizo, sino que él ya había probado que él tenía lo que él reclamaba tener. Amén. Y yo pienso, Dios, apresura el día cuando nosotros, como cristianos, quienes creemos esta Biblia, podamos probar lo que estamos hablando. Ven, eso es lo que hace, como se dijo hace un rato, la sal de la tierra. La hermana dijo, eso es correcto. El mundo está buscando esta sal. Y cuando podamos probar por nuestras vidas y por la Biblia que nuestras vidas están vindicando que esa palabra está viviendo hoy, que ese es el día que estamos buscando. Párrafo 17, por último. La palabra, este espíritu. Romanos 8, ahí en el versículo 11 dice, si este espíritu que levantó a Jesucristo está en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales. No solamente se lo probó a él, sino a nosotros, que él era Jehová Redentor y que tenía poder sobre la muerte, el infierno y la sepultura, sino que él también nos ha dado el acceso al mismo espíritu para que podamos tener la seguridad que nosotros también estábamos vivificados por ese espíritu. Porque si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en su cuerpo, también vivificará su cuerpo mortal. Ahora, la palabra vivificar significa darle vida después de estar muerto. Después que está muerto, entonces es vivificado. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 18 al 27. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El sello de la Pascua. Párrafo 18. El mundo había estado encerrado en duda por muchas edades hasta ese entonces. Cuando esto fue probado, no solo se habló al respecto, sino que fue probado. Yo pienso que cualquier cosa que valga la pena, como Jesús dijo, id por tanto, enseñad a todas las naciones y probadles a ellos por la demostración del poder de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. A aquellos a quienes promete y dicen que ellos creen, Él nos dio un entendimiento definitivo de eso, que estas señales seguirían a aquellos que creen. Sería la prueba de su testimonio. Ahora podemos decir que nosotros creemos, pero hasta que tengamos la señal probada que Él dijo que estaría sobre nosotros, entonces solamente estamos confesando ser creyentes sin tener la posesión de creyentes. 19. Pues recuerden, hace unos días yo estaba escuchando un programa en el radio en CAIR, estación radiodifusora, allá en Tucson,
y un ministro había tomado el lado en contra de nosotros, que la religión pentecostal no era nada más que un engaño. Había que no la escucharan, que era inestable. Y dijo, cualquier hombre que habla en lenguas y estas cosas y reclama que la oración sana a los enfermos y todo lo demás, que se aparte de eso y que se ore por esa pobre gente decrépita, porque ellos están en una ilusión y que hay algo mal en ellos. Oh, cómo me hubiera gustado haber hablado con ese hermano solo por un momentito. Y él dijo que eso solo fue dado a los apóstoles en el día de Pentecostés. Y eso fue todo. Yo me di cuenta que 30 años después, Pablo estaba ordenando estos dones en la iglesia en 1 Corintios 15, que él estableció en la iglesia el don de hablar en lenguas, milagros, y todos estos otros dones fueron establecidos en la iglesia. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? Por todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Ellos no lo han recibido todavía. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. ¿A quién? A toda criatura. Estas señales le seguirán por todo el mundo y a toda criatura. Estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si tomaren cosa mortífera o serpiente o bebieren cosa mortífera, no les dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esa fue su última comisión a la iglesia. Marcos, el capítulo 16, 21. Pablo estaba ordenando estos dones dentro de la iglesia 30 años después. Y dijo en Gálatas 1:8, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿ven? Que ya ha sido predicado, sea anatema. Yo creo que Pentecostés principió sin tener un fin. Yo creo que es para toda criatura, para todos los tiempos y en todos los lugares. Ese Pentecostés siempre debería permanecer. Las bendiciones pentecostales deberían estar sobre el pueblo. 22. Y ahora, ¿qué es esta bendición pentecostal? Es una confirmación de la resurrección. Con razón, el evangelio en sí significa buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Que él se ha levantado de los muertos. Y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Vosotros, quienes una vez estabais muertos en pecados y delitos, y Dios ha vivificado juntamente por ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Y ahora estamos sentados en lugares celestiales en Él, en comunión con Él, hablando con Él. ¡Qué gozo el decir esa historia a gente que cree que es la verdad! 23. Me pregunto hoy día, ¿qué está sucediendo? ¿Estamos verdaderamente llevando a la gente a Dios o solo la estamos llevando a la iglesia? Debemos llevarla a Cristo, en donde está este poder vivificador. Es bueno ir a la iglesia, seguro, si es hasta donde llegamos. Eso no es lo suficiente. Cuando ustedes vienen a la iglesia, eso está bien, pero de la iglesia avancen a Cristo, porque debemos recibir este poder vivificador si es que esperamos estar en esa resurrección general, porque es la única cosa que nos habrá de sacar de los muertos. Porque si este espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, también vivificará, hará, traerá a vida vuestros cuerpos mortales. ¡Qué promesa para nosotros! 24. Ahora fíjense,
La mera esencia de esta resurrección es para decir y para mostrar y para probar que Jesús se ha levantado de los muertos. Él no está muerto, Él está vivo, Él vive aquí, Él está en nosotros. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, un poquito y el mundo ya no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, como cristianos, todos reclamamos que Él vive o que hemos sido vivificados de vida, de muerte a vida, por su Espíritu. Y si nosotros no hemos sido vivificados, entonces no se nos ha dado vida. 25. Ahora vamos a entrar en este tema, si el Señor lo permite, y tratar de enseñarlo por unos cuantos minutos de cómo somos vivificados y que si podemos estar seguros que esto es la verdad. Ahora, esta es su propia vida. Esta es mi vida. Es donde si esto no es la verdad, lo que voy a decir, entonces yo soy una de las personas más necias en el mundo. Yo he dado mi vida por algo que no tiene valor, y así también ustedes. Pero si es la verdad, entonces yo le debo todo lo que soy. Yo le debo todo lo que yo podría ser a la causa por la cual nos estamos parando. Y yo creo que nosotros no deberíamos perder nuestro entusiasmo. Y mientras vemos la Pascua acercándose, eso hace algo dentro de mí. Pues yo sé que ese es el día en que la cosa fue sellada eternamente ante los ojos de Dios. 26. Ahora, ¿no fijamos que el mismo Espíritu que lo levantó a él del sepulcro es el que está morando en nosotros? Ahora, ¿cómo podría ser que el Espíritu que levantó a Dios, a Jesús, de los muertos, está morando en nosotros? Ahora es el Espíritu el que vivifica. No es la palabra la que vivifica, es el Espíritu el que vivifica la palabra o le da vida a la palabra, le da alas para volar, le da acceso. Es el Espíritu el que hace eso. 27. Ahora, el trigo por sí mismo es solo un trigo. Pero cuando la vida vivificadora entra en él, dentro del trigo, entonces le da vida. Y nosotros, quienes en un tiempo estábamos muertos, hechos a la imagen de Dios, y sin embargo muertos en pecados y delitos, de alguna manera Dios tenía que meter esta vida vivificadora dentro de su cuerpo mortal. Yo estoy hablando respecto a su cuerpo. Ahora, Jesús era la palabra. ¿Creen ustedes eso o no es así? La congregación dice amén. En el principio, San Juan 1, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 28, dice: Ahora, como el Mesías prometido, Él vivificó cada palabra que estaba profetizada que Él haría. Sanar a los enfermos y cómo él nacería de una virgen, todo eso lo hizo. Es verdad, él era la palabra manifestada aquí en la tierra, pero él no podía hacer esto tan solo como un hombre. Se necesitó el Espíritu de Dios morando en él para vivificarle estas promesas a él. Yo espero que entendamos esto muy claro. Jesús, siendo el mismo hombre, el cuerpo, pero se necesitó el Espíritu en él. El Espíritu. No soy yo el que hace las obras. Es mi Padre que mora en mí.
Él es el que hace las obras. Ven, y Jesús mismo era la palabra, porque Él lo era antes que Dios. Esta palabra es una palabra mala para usarse, y yo espero que ustedes la tomen bien ante un grupo, pero Él fue predestinado por el conocimiento previo de Dios. ¿Cómo iba a ser el plan de Dios que Él enviaría a un redentor? Y este redentor podía ser únicamente su propio hijo. Así que entonces esa fue la promesa de Dios desde allá en el huerto del Edén que Jesús estaría aquí. Aquí estaba Él como un hombre nacido de una virgen. Pero se necesitó el Espíritu de Dios para vivificarle esa palabra a Él. Y Él era la palabra vivificada. La palabra vivificada para esa hora. El tiempo había llegado cuando uno tenía que tener un redentor. La ley había fallado. Otras cosas habían fallado. Ahora se necesitaba un redentor. Y Él era el redentor prometido. Él fue vivificado por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 28. 29, perdón. Y ahora. Si ese mismo espíritu que estaba sobre él para ser el redentor en esa edad, nosotros lo hemos aceptado hoy, la promesa de lo que en estos últimos días acontecería si ustedes llegan a ser parte de esa palabra. Ustedes están redimidos con él porque el mismo espíritu que moró en Cristo está morando en ustedes, vivificando sus vidas a esta edad. Y también en el tiempo del fin vivificará sus cuerpos mortales, resucitándolos, sacándoles otra vez. Eso quita la tristeza cuando lo vemos de esa manera. Y esa es la verdad. Ven. Párrafo 30. Aquí en Romanos, Pablo nos lo ha probado. Ven. Si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Este mismo espíritu que lo levantó a él es el que vivificó al creyente genuino a vida eterna. El espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora dentro del creyente. Vivifica al creyente a vida eterna. Gloria a Dios. Párrafo 31. Solamente hay una vida, un espíritu eterno, una vida eterna, y eso es Dios. Solo Dios es el eterno. Y entonces nosotros, siendo sus hijos, somos parte de Él, es decir, los atributos de su pensamiento. Y el pensamiento es expresado y llega a ser una palabra. Entonces cada individuo aquí que posee esta vida eterna estaba en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esa es la única manera que podría ser porque ustedes son un atributo. Eso es una expresión de un pensamiento que ha llegado a ser una palabra. Y una palabra ha venido a vida y es eterna. Esa es la razón que nosotros tenemos vida eterna, por la misma razón que el gran Hijo de Dios, el Redentor. Nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios por medio de ese mismo Espíritu, por el mismo conocimiento previo de Dios. Párrafo 32. Miren a los millones en la tierra que no lo recibieron cuando Jesús estaba aquí. Pero cuán agradecidos deberíamos estar en esta mañana al saber que nosotros tenemos la evidencia directa y las pruebas de la Biblia que estamos incluidos en esa gran mañana de resurrección que viene, esa gran Pascua. Nosotros tenemos las arras de eso en estos momentos, en nuestros cuerpos mortales. Los predestinados son los primeros, por supuesto, que son vivificados cuando el Espíritu Santo viene a reclamar a los suyos. Amén. Ahora, hay una gran declaración y yo quiero que mis hermanos ministros traten de entender esto. Ven, en el principio, Dios, el gran Espíritu, él ni siquiera era Dios en ese entonces. Él era el eterno. Dios es un objeto de adoración. Él no tenía nada que lo adorara a él. No había ángeles, nada, simplemente solo Dios. Él solo es eterno.
Pero para ser Dios tenía que haber algo para adorarlo a Él. Así que Él creó ángeles y seres y querubines y todo lo demás para adorarlo a Él. Y su gran plan empezó a desenvolverse. Amén, gloria a Dios. Párrafo 33. Pero recuerde, usted en la hechura que está en esta mañana, si usted no estaba en ese entonces en su pensamiento, no está ahora. Porque hay una parte que está en usted, que es eterna. Y lo eterno solamente le pertenece a Dios. Y en Dios estaba el pensamiento de que usted estaría sentado ahí en donde usted está ahora. En su pensamiento, yo estaba en el púlpito en esta mañana porque Él es infinito y sabe todas las cosas. Por lo tanto, Él podía decir el fin desde el principio porque Él es eterno. Y usted, siendo un hijo de Dios o hija de Dios, entonces estaban en su pensamiento en el principio. Y entonces cuando el Espíritu Santo vino y usted estaba aquí en la tierra caminando como un pecador, hay algo muy adentro en la vida de usted. Usted no sabe lo que está aconteciendo, pero usted está hambriento. Yo escuché al hermano presbiteriano y escuché al bautista hablando tocante a eso. Él era un bautista libre, predicando en donde él puede. Mi hermano compañero, en usted hay algo en usted. Algo que usted nunca lo puso ahí adentro. Es algo que usted no podía desear que estuviera ahí adentro. Es algo que es contrario a su propia naturaleza. Es el conocimiento previo de Dios llevándose a cabo la palabra de Dios. Amén. Párrafo 35. Y Jesús nació el Hijo de Dios para ser Emmanuel, la expresión completa de Dios en un hombre. Y él lo encontró a él en perfecta obediencia allá en el río del Jordán, siendo bautizado por ese profeta. Y tan pronto como él obedeció a él y salió fuera del agua, los cielos se le abrieron a Juan. Y él vio al Espíritu Santo descendiendo del cielo, diciendo, este es mi Hijo amado, ven, obediencia perfecta. El Espíritu lo había encontrado a él en obediencia. Oh, hombre o mujer descarriados en esta mañana, que están sentados aquí y hay algo en ustedes diciéndoles que esto es correcto. Es el Espíritu Santo buscándolos para llevarlos al conocimiento de la verdad de esta hora en la que estamos viviendo ahora. No alguna hora que ha pasado, la hora de estos momentos. Párrafo 36. Había miles allí que estaban obedeciendo una hora que había pasado, pero había una hora del tiempo presente. Esa era la hora en la que Jesús iba a aparecer. Y allí se paró la palabra. Allí se paró la gente. Y aquí estaba una manifestación de Dios aconteciendo para vindicar que eso era verdad. Y como pueblo pentecostal hoy, permítanme decir esto, que estamos parados en estos últimos días en donde Dios prometió que Él vasallaría su espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarían. Porque fue dicho, estas señales seguirán a los que creen. Es la hora. Eso es lo que hace esa creación en ustedes. Amén. Párrafo 37 por último. Como yo hablé aquí no hace mucho, sonó un poquito sacrílego, pero yo espero que para ustedes no suene así en esta mañana. Del granjero que puso al águila, o mejor dicho, puso a la gallina y tenía un huevo de águila. Muchos de ustedes recuerdan la historia de la águila dando a luz a a la gallina dando a luz aquí a esta gallina. O el huevo de una águila bajo sus plumas de gallina. Ven, es la atmósfera. La iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia bautista, cualquiera de ellas pueden producir estas águilas. Seguro, es la atmósfera lo que lo hace. Como el doctor Bosworth solía decir, usted puede coger un huevo de gallina y ponerlo debajo de un perrito y lo ata al perrito y empollará una gallina. Porque es la atmósfera.
Y cuando cualquier iglesia o cualquier grupo que se reúne y ora hasta que se deshace de sus credos y cosas y mira directamente en la faz de Dios, producirá águilas, tan seguro como yo estoy parado aquí. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos en esta tarde compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 38 al 47. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, El sello de la Pascua. Párrafo 38. Eso es lo que yo pienso que este grupo de hombres de negocios ha hecho, tratar de romper la atmósfera. Nos estamos haciendo muy sectarios. Uno pertenece a esto y a eso. Rompamos la atmósfera y pongamos la atmósfera en una adoración celestial. Pongan la atmósfera correcta y las águilas nacerán y saldrán de cualquier iglesia, de donde quiera. Y este pequeño aguilucho caminó con la gallina por mucho tiempo, pero el cloqueo era algo extraño. Él no entendía por qué la gallina rascaba en los montones de estiércol en los corrales. Y eso no era alimento para él. Y ella comía insectos y todo lo demás que una águila no come. Así que todo le parecía extraño a él. Y él era un patito feo. No diciendo esto sacrílegamente. Quizás él era un bautista libre o algo así, o un presbiteriano. Pero ustedes saben, un día su madre sabía que ella había puesto un huevo. Tenía que haber un hijo en alguna parte. Así que ella emprendió su vuelo y buscó, gritando a todo lo que daba su voz. Y un día ella pasó por arriba del corral. Y cuando este pequeño aguilucho escuchó ese grito conocido, él nunca lo había escuchado antes, pero él se dio cuenta que le quedaba como un guante en la mano. Y él sabía que era su madre. Ella sabía que era su hijo. Ella lo andaba buscando a él. Así Dios es en cada edad. Ordenó a su iglesia para esa edad. Un mensaje para esa edad, y ellos podían tener leyes y cualquier cosa que ellos quisieran, pero cuando llega esa hora, el Espíritu Santo de Dios, el cual en el principio lo pensó y lo habló para esa edad, ese Espíritu busca ese huevo, y cuando él escucha ese mensaje, no hay iglesia denominacional que lo vaya a detener. Se levantará a las alturas. Tiene que, es una ave diferente, es una criatura diferente. Él es una águila y él escuchará el grito. Mis ovejas oyen mi voz. Como alguien dijo, hermano Williams, comida de oveja. Mis ovejas oyen mi voz y a un extraño no seguirán. No importa cuán fiel la iglesia haya sido y cuán grande sea su nombre. Cuando mis ovejas oyen mi voz, lo cual es la palabra, a un extraño no seguirán. Ellas irán directamente a esa palabra y ellas pueden hacerlo. Es como un imán. 40. Un día, allá en Indiana, yo estaba visitando esas fábricas de acero. Y el silbato sonó, y todos se quitaron sus mandiles y empezaron a barrer el de afuera de sus tornos hacia el centro del piso, lo que quedó de los cortes de metal que ellos habían hecho todo el día. Y yo iba caminando con el hombre que me estaba guiando, y él dijo: Mire esto. Y así que cada hombre puso su mandil sobre la mesa y se fue muy allá.
en la parte de atrás, él tocó un botoncito y ahí venía un gran imán y levantó toditito el hierro que fue cortado de esas piezas y subió, lo desmagnetizó, lo echó dentro de un horno y fue derretido para formar otra pieza de material de la misma cosa, ejes o lo que fuera que ellos estaban fabricando. Y yo me paré allí y miré eso hasta que me quedé pensativo. Y yo dije, tengo una pregunta sobre algo. Él dijo, ¿qué es, señor? Y yo dije, me fijé que algo de eso no lo levantó. Él dijo, es aluminio y el imán no está magnetizado al aluminio. Y yo dije, ah, ya veo. Y él dijo, entonces yo dije, bueno, ¿se fijó usted que hay un pedazo de hierro que está colocado a lo largo? Pero ve usted, señor, está empernado. Yo dije, ya veo. Y cuando él lo quitó, yo dije, ahora, ¿qué le sucede a eso allá? Dijo, va de regreso a la fábrica, se vierte dentro del horno y sale de regreso y hace otra rueda. Yo dije, alabado sea el señor. Eso es, ¿ven? Hay un gran imán puesto en el cielo en el que Dios un día tocará con su dedo. Ningún hombre sabe el momento que él viene. Ni siquiera los ángeles del cielo lo saben. Solo Dios lo sabe. Pero ha habido algunos cortes que han salido de la Biblia. Cristianos bíblicos, creyentes para esta hora. Uno de ellos pudiera haber sido un eje allá en otro día. Este pudiera haber sido otra parte. Van a formar el gran sistema de Dios, pero serán moldeados dentro de la olla del gran horno de Dios y vaciados otra vez a imágenes de Dios. Solo aquellos quienes son magnetizados a eso serán levantados. Oh, cómo, qué privilegio es saber que hay algo en la resurrección que nos concierne a nosotros. 42. Ahora, fíjense, reconozcan el llamamiento de la palabra de Dios, lo cual es una parte de, y es de águila a águila. Ahora, si esa madre hubiera gritado como un buitre, él nunca la hubiera reconocido. Hubiera sido lo mismo como quedarse en el corral, pero fue el grito de una águila. Había algo dentro de ese pequeño aguilucho que él sabía que él era una águila. Y es la misma cosa con cada creyente genuino. Cuando la predicación de la palabra de Dios sale y es vindicada y probada que es la palabra de Dios para esta hora, entonces hay algo dentro del creyente. A mí no me interesa cuán fiel fue su padre a la iglesia, o cuán fiel fue su madre o sus abuelos. Y si esa iglesia está enseñando contrario a esta hora del mensaje del bautismo del Espíritu Santo, hay algo en él que clama. Él dejará el corral. Tiene que hacerlo. Las gallinas pudieran haber estado bien un día, pero esta es la hora del águila, ¿ven? Es diferente. Es algo que él debe dejar. El gallinero viejo. Y volar a las alturas. Entonces este cuerpo terrenal es vivificado y traído por el Espíritu vivificador a la obediencia de la palabra de Dios. Amén. 43. Ahora, cuando este Espíritu Santo, representado como el águila volando sobre la tierra y encuentra al creyente, ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí, nada más porque él quiere. Todo lo que él ha dado vendrá a mí, pero ningún hombre puede venir por eso. ¿Ven? Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. 44.
44. Ahora, el Espíritu Santo está aquí en la tierra buscando a esos individuos que Dios ha ordenado a vida en esta edad. Y tan pronto como los encuentra, hace lo mismo que hizo en Jesucristo, el gran super hijo de Dios, quien nos redimió a todos nosotros. Desciende y toma su lugar de residencia dentro de la vida humana. Ahora fíjense, trajo el poder vivificador. Ahora, ese poder vivificador que vino sobre Jesús, lo vivificó a él para manifestar cada promesa de la palabra para ese día. Así también hace el Espíritu Santo que viene sobre nosotros en este día. Si no es un Espíritu Santo personificando, si no es el diablo personificando al Espíritu Santo, pero sí es el Espíritu Santo verdadero y genuino, él manifestará la promesa de esta hora. 45. Cuando cayó sobre Lutero, manifestó esa promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Wesley, manifestó la promesa de esa hora. Cuando cae en este día, manifiesta la promesa de esta hora. Cuando cayó sobre Moisés, manifestó la promesa de esa hora. Cayó sobre Noé, manifestó la promesa de esa hora. Cuando cayó sobre Jesús, manifestó la promesa de esa hora. ¿Ven? 46. Es el Espíritu Santo descendiendo para vivificar, hacer vivir a esas personas que fueron ordenadas previamente por Dios para estar en el rapto. Fíjense, eso es. Si él es una águila genuina, él entenderá el mensaje de la hora. Si él es una águila genuina. Ahora, el pequeño aguilucho probablemente estaba comiendo bien en el corral, pero él sabía que no era exactamente lo correcto. Pero entonces, cuando él escuchó la verdad, entonces él recibió esta verdad. Ahora, en Juan 14, Juan 5, 24, mejor dicho, Jesús dijo, hablando de esta manera, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Solo piensen, cuán sencillo eso es, el que cree. Ahora, la manera correcta de decir eso es el que entiende. 47. Ahora, usted sale aquí a la calle y le pregunta a esta prostituta, ¿crees tú? Seguro que sí. ¿Crees que él es el Hijo de Dios? Seguro que sí. ¿Has sido bautizada? Seguro que sí. Va al borracho y le pregunta, ¿escuchaste eso? ¿Escuchaste a ese predicador predicar? Sí. ¿Crees tú eso? Seguro que sí. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 48 al 57. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Continuamos con el mensaje El Sello de la Pascua, del año 65-04-10, párrafo 48. Pero el que entiende, el que conoce su lugar en esta hora, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene tiempo presente, vida eterna. No vendrá el juicio porque ya ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando esta nueva vida eterna mora en usted, es el potencial o las arras de que usted está siendo vivificado de lo mortal a lo inmortal. Permítame decir eso otra vez. Cuando este espíritu lo ha encontrado usted, el individuo, y ha venido sobre usted, es el potencial de su herencia eterna que Dios pensó que usted e hizo para usted antes de la fundación del mundo. Ese es su potencial. Lo mismo que si usted me pidiera un árbol de roble y yo le diera a usted un bellota,
Ahora, la vida del árbol de roble está en la bellota. Ahora, pero usted tiene que esperarse hasta que crezca. 49. Así también nosotros, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo de Dios, es el potencial de Dios de que ya los ha reconocido a ustedes y que está esperando en ustedes, y ustedes están sellados con el Espíritu de promesa de Dios en el cuerpo de Cristo. Cuando Dios miró al Calvario y vio a Jesús muriendo, él murió por su novia, el cuerpo, lo cual es la iglesia palabra, la iglesia que cree la palabra de Dios para la edad, ya sea que ella sea los pies, el cuerpo, la cabeza, lo que ella sea. ¿Ven? Es Cristo que estaba sangrando y muriendo, y Dios mirándolo a él vio su resurrección y la iglesia se levantó con él en la Pascua. Ahora yo quiero que ustedes capten todo esto junto, porque yo tengo algo aquí, un poquito que yo quiero decir, si Dios lo permite. 50. Ahora fíjese, son las arras o el potencial, el poder vivificador de su resurrección cuando ustedes reciben el Espíritu Santo. Está entonces morando en usted el potencial de ello. Fíjese, ustedes ahora van creciendo en camino hacia la total resurrección. Ningún árbol sale de la noche a la mañana. Tiene que crecer, como nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios. Ustedes son bautizados dentro del Espíritu Santo, así como la iglesia de Pentecostés bautizada dentro del Espíritu Santo empezó a crecer. Las ramas que se murieron fueron podadas, pero el árbol está creciendo todavía. Todavía sigue creciendo porque tiene que llegar a la resurrección. Ellos son guiados por el Espíritu para vivificarle la palabra a ustedes, que son creyentes. La palabra continúa vivificando a medida que ustedes llegan a la primera rama, la segunda rama, la tercera rama, hasta arriba. Solo continúa vivificando el Espíritu de Dios, continúa vivificándolos a ustedes. 51. Fíjese en Pentecostés, sus cuerpos fueron vivificados por la vida nueva que ellos recibieron. Eso me hace sentir religioso. Piénselo. Ahora, allí había hombres, pescadores, recaudadores de impuestos, las mujercitas humildes de simplemente amas de casa común y corriente, jovencitas vírgenes. Ellas eran creyentes. Ellos estaban creyendo que eso era la verdad. Ellos creyeron eso cuando Jesús murió. Ellos creyeron en él y él se levantó otra vez de los muertos. Ellos creyeron que eso era el testimonio absoluto de Dios, de que él lo había vivificado a él, a vida. Ahora, ellos fueron allá arriba en el día de Pentecostés a recibir su abstracto. ¿Saben ustedes lo que es un abstracto? Es cuando un título quedado exento de gravedad, exento de gravamen. Ellos fueron allá arriba solo para recibir su abstracto y ellos llegaron a ser vivificados. ¡Oh, qué emoción! Ellos habían comprado la tierra, había sido comprada para ellos. Ellos la recibieron. ¿Es verdad o no? Lo hemos visto a él levantarse, pero ¿qué de nosotros ahora? Nosotros somos testigos. Estuvimos allí, vimos al hombre crucificado, hemos visto las nubes subir sobre la tierra y oscurecer los cielos. Y la tierra tembló y se sacudió y tuvo una postración nerviosa. Entonces, cuando ellos lo pusieron en el sepulcro, lo lanzaron a él en el corazón con una lanza, y ellos bajaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro de José de Arimatea. Y entonces se dieron cuenta que el tercer día él se levantó otra vez. Y como los discípulos dijeron, nosotros somos testigos de esto, lo hemos visto resucitar, sabemos que él está vivo. 52. Ahora, ¿qué hizo eso? Eso quitó todo temor. Con razón Jesús dijo, no temas, yo soy el que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. ¿Ven? Eso quitó todo el temor cuando ellos hicieron eso. Ahora, pero cuando ellos subieron allá arriba para el Pentecostés, allí ellos recibieron el poder vivificador, el poder que los trajo a vida. Ahora, allí es donde yo pienso que ustedes, presbiterianos y hermanos metodistas, que ustedes sí reciben potencialmente al creer en el Señor Jesucristo, pero el abstracto no ha llegado todavía. Eso es cuando no hay gravamen en el título. Perdón, 53.
Dios le dio a Abraham una promesa. Abraham creyó en Dios y le fue contado a él por justicia, pero él selló el pacto con el sello de la circuncisión. Y Dios le da a ustedes potencialmente una promesa que ustedes lo recibirán y que ustedes van a ser levantados. Este cuerpo va a ser glorificado con él en el tiempo del fin. Pero ven ustedes tienen que tener ese título exento de gravamen. Y cuando está exento de gravamen, es cuando todo lo que está en contra ha sido quitado. Y ustedes tienen el abstracto de eso. Ustedes tienen el sello. Es de ustedes. Todo lo que está ahí les pertenece a ustedes. Amén. Y cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos y somos bautizados y venimos para creer en Él, Dios reconoce nuestro arrepentimiento y nuestra fe hacia Él y envía el abstracto. Y el abstracto es la seguridad, es la garantía que todo lo que alguna vez se tenía en contra de ustedes, ustedes completamente se arrepintieron, aleluya, y la propiedad fue comprada. Y ustedes poseen el abstracto como seguridad. 54. Dejen que alguien trate de echarlo fuera de la tierra y decir que le pertenece a él. Y ustedes con el abstracto en su mano dejen que él trate de hacerlo. No hay una ley en la nación que pueda hacerlo porque ustedes poseen el abstracto. Y no hay diablo, no hay iglesia o alguna teología que pueda sobrepasar los límites de la prueba de Dios y el abstracto que el bautismo del Espíritu Santo nos ha reconocido en Jesucristo. Nosotros estamos tan seguros de resucitar como Él resucitó, porque potencialmente ya hemos resucitado en Él. Amén. Las cosas viejas, ¿qué hace eso a nuestro cuerpo mortales? Cambian nuestra opinión, cambian nuestro concepto, ponen nuestras afecciones en cosas que son de arriba y el fumar, el beber, el apostar, las cosas que ustedes acostumbraban a hacer. Están muertas, están debajo de ustedes. 55. Y ustedes son vivificados y este poder vivificador trae su cuerpo ya a una condición de rapto. Fíjese, la gente de Pentecostés allá arriba, cuando ellos fueron vivificados por el Espíritu Santo, escúcheme, cuando ese grupo de Pentecostés allá arriba en el día de Pentecostés recibieron su abstracto del título, de parte de Dios, seguro, eso glorificó sus almas. Ellos gritaron, ellos vieron lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos y vivificó tanto sus cuerpos al tal grado que ellos ya no podían ni siquiera hablar en un lenguaje terrenal. Vivificó su cuerpo a un lenguaje celestial, al lugar a donde ellos iban. El poder vivificador de Dios sacudió a sus cuerpos mortales a tal grado que todo el lenguaje mortal de ellos fue transfigurado, transformado a un lenguaje inmortal. ¡Qué poder vivificador! ¿Qué? Algo que pertenece. Si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en sus cuerpos mortales, también vivificará sus cuerpos mortales. Nosotros entonces somos vivificados por el poder del Dios viviente. Lenguas vivificadas a un nuevo lenguaje celestial para hablarles a ellos. Raptarlos. Raptándolos, levantándolos a una atmósfera diferente de la que ellos alguna vez habían vivido. También con la vida nueva vivificadora en ellos, que entró en ellos, les vivificó su lenguaje. Ellos hablaron en nuevas lenguas. Oh, sí, 57. Ahora, exérvelos. También fue designado darles a ellos después de este abstracto. Fue designado darles a ellos cada promesa que estaba en los terrenos, cada promesa en los terrenos de la palabra de Dios que fue prometida en la Biblia. Ese poder vivificador les fue dado a ellos para vivificar esa promesa a ellos. Por lo tanto, ellos pusieron sus manos sobre los enfermos y fueron sanados. Ellos hablaron en nuevas lenguas. Ellos hicieron grandes señales y maravillas porque eso estaba en la promesa de Dios. Y cuando Jesús murió para redimir eso de regreso a ellos, los terrenos que les pertenecía a los hijos de Dios, Él demostró lo que Dios era. ¿Cómo nos atrevemos a socializar eso y poner dentro de una organización? No tenemos ningún derecho de hacer eso. 57. Es el Espíritu Santo hoy buscando corazones honestos que
creerán este mensaje. Todo lo que en la Biblia fue prometido es para ese creyente. Y cuando ustedes lo acepten en su plenitud, entonces Dios sabe que ustedes lo harán. Y Él les da el extracto de eso. Y entonces cada promesa que se hizo es posesión suya. Y el Espíritu Santo está allí para vivificarle eso a ustedes. Oh, hermanos, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Cuán maravilloso es ver que el gran Espíritu Santo de Dios está aquí para ejercer ese poder. Piénselo, cuando el mismo Espíritu Santo está aquí para dar testimonio de esta hora. Jesús así lo dijo, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. ¿Cómo se atreve algún hombre de borrar eso de allí? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura en esta tarde, este hermoso mensaje titulado El sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1965. En los párrafos 58 dice: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Juan 14:12. Estas señales seguirán a los que creen. Esa es la seguridad. Cuando vemos a un grupo de gente reunida y esas mismas señales manifestándose, esa es la seguridad de que el abstracto está allí para indicar que eso es la propiedad de Dios. ¡Amén! Así que nosotros también somos la Pascua. ¡Amén! Estamos ahora en nuestra Pascua. Ya nos hemos levantado, ¡aleluya!, de las cosas del mundo a las cosas de la promesa de Dios. No que seremos, somos, son los potenciales. Es la promesa de Dios que Él derramaría su espíritu en los últimos días, y eso es lo que ellos harían. Fíjense, pusieron sus manos sobre los enfermos, todo lo que estaba en la promesa de Dios. Yo derramaré mi espíritu en los últimos días sobre toda carne. Sus ancianos soñarán sueños. Sus mancebos verán visiones, y todas estas promesas diferentes que Él hizo. Todo está puesto allí en la promesa de Dios. Jesús lo redimió para nosotros, y cuando llegamos a ser, nosotros, si nosotros estamos ordenados en ese terreno, si estamos ordenados para estar en ese terreno como la águila caminando en el nido de la gallina, si ustedes están ordenados en ese terreno, el Espíritu Santo está aquí para encontrarlos, y cuando Él los encuentra, ustedes reconocen su llamado. Ustedes saben la hora en la que ustedes están viviendo. Ustedes saben que estas cosas deben acontecer rápidamente. Ustedes son raptados para encontrarlo. Y ahora ustedes están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Oh, qué promesa! ¡Qué Padre Celestial que nos diera estas cosas! Párrafo 60. El Espíritu vivificó el compañerismo de ellos con Dios, a tal grado que ellos llamaron a los muertos a vida en ese día. Pusieron sus cuerpos sobre los muertos y ellos volvieron a vida. Escuchen atentamente. Ellos hicieron las mismas cosas que Jesús hizo, porque el mismo Espíritu que estaba sobre Él estaba sobre ellos. Si un Espíritu hace a un hombre actuar de esta manera, hace al otro actuar de la misma manera. ¿Cómo puede venir sobre este y decir que él tiene el Espíritu de Dios y negar las obras de Dios? No puede hacerlo. 61. Fíjense, la vida de Dios, lo cual en el griego es llamado Zoe, moviéndose a través de ellos y en ellos, vivificó sus mentes a su palabra. Ahora, permítanme decir eso muy cuidadosamente ahora. El Espíritu de Dios que se mueve entre el pueblo vivifica la mente de la persona a la promesa de Dios. ¿Ven? Lo hace, miren. Estoy tratando de mostrarles a ustedes y para que ustedes se den cuenta que yo estoy hablando de la iglesia y también que es vivificada a vida en él. No obstante, ellos eran solo sus atributos para empezar. Pero si Dios dijo, en este día, allá en el principio, fulano de tal será mi siervo hace millones de años. Ahora, fulano de tal nació en pecado. Fue formado en iniquidad, vino al mundo hablando mentiras, porque él es un mortal.
pero quizás él recibe un pequeño sentir religioso. Él irá y se unirá a una iglesia. Quizás él se unirá a una iglesia pentecostal. Yo no sé. Él pudiera unirse a cualquiera. Pero dije que una vez se ponga debajo de la atmósfera de Dios, ven, fulano de tal está destinado a reconocer quién es su padre, así como esa águila reconoció quién era su madre. Tiene que reconocerlo, ven. Solo que fulano de tal es un atributo de Dios que ha llegado a ser una palabra hablada y luego el Espíritu Santo busca esa palabra. Aquí está. Él los llama a Él, le da vida eterna y los trae dentro de la presencia de Dios, la palabra de Dios. Párrafo 62. Miren, Dios tenía lo mismo cuando Él vio a Jesús. Era la obra terminada la que Dios terminó con Jesús cuando Él dijo, consumado es. Todo el plan fue terminado. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted y usted verdaderamente es uno de los atributos de Dios de los que Él habló, ahora, si usted no lo es, usted se preguntará y se frustrará y correrá aquí y allá y todo lo demás y nunca vendrá al conocimiento de la verdad. Si usted es uno de esos, las cosas viejas pasan rápidamente, ¿ve usted? Y usted llega a ser nuevo y el plan de salvación está terminado. Usted está listo para obedecer cada palabra que Dios haya hablado de usted, ¿sí? Para que usted lo haga. Usted es sumiso a su palabra. El contrato, exactamente, el abstracto del contrato, el título de propiedad le pertenece a usted. Todas las deudas están pagadas. No está exento de gravamen como lo fue el día de Pentecostés. Párrafo 63. Ahora fijémonos en la vivificación. Este espíritu vivificador en otras personas. Ahora, yo les dije que no hablaría muy extenso y solo tengo 20 minutos para cumplir mi palabra. Si hago eso, fíjense, para cumplir con el tiempo que yo dije como una hora. Fíjense ahora, este poder vivificador que únicamente viene. Párrafo 64. Ahora, hay mucha personificación de eso. Hay mucha gente que realmente piensa que ellos lo tienen cuando no lo tienen. Mucha gente lo hace porque ellos tienen alguna falsa impresión de lo que ellos han visto a otros cristianos hacer. Satanás puede personificar todo eso, sabemos eso. Y como misioneros, uno puede verlo personificado, gritando, danzando, hablando en lenguas, todas estas cosas, uno puede verlo personificado en cualquier parte, absolutamente. Entre paganos y gente que niega que hay tal cosa como que Jesucristo es el Hijo de Dios, ven, y ellos mismos hacen todas estas cosas. Pero el verdadero, genuino espíritu vivificador que viene al creyente lo vivifica la palabra de Dios. Eso es regresar al alimento de águila otra vez, regresar directamente a donde Él vive. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. 65. Fijémonos ahora en este espíritu vivificador. ¿Cómo vino sobre otras personas? ¿Cómo lo hizo en el día de Pentecostés? Fijémonos en Pentecostés. ¿Cómo ellos actuaron? Y veamos si ellos fueron vivificados por este poder vivificador del cual estamos hablando. En el día de Pentecostés, todos ellos estaban esperando allá arriba. Ellos tenían temor de los judíos, lo que a ellos les iban a hacer. Así que se atemorizaron. Pero, ¿qué sucedió? Cuando este poder vivificador cayó del cielo, hubo una valentía que posó sobre ellos. Había algo, un entendimiento en donde ellos no estaban muy seguros de ello con unas cuantas horas antes. Ellos sabían que él había muerto. Ellos sabían que él había resucitado. Ellos habían hablado con él en el camino. Pero ¿era esa cosa para ellos o era solo para él, para Jesús? Pero aquí en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, el abstracto, cayó sobre los creyentes haciéndolos a ellos parte de su resurrección, los hizo parte de su compañerismo. El Espíritu Santo vino y les confirmó que serían resucitados porque ellos estaban potencialmente resucitados en ese entonces de cobardes a hombres valientes. Gloria a Dios. 66. Ellos estaban temerosos de la mismísima palabra que ellos pensaron.
No permitan que esto pase desapercibido de ustedes. Ellos estaban temerosos. Ellos sabían que Él era esa palabra. Aún los judíos tuvieron que admitirlo. Nicodemo dijo, Maestro, nosotros sabemos que tú eres un maestro que vino de Dios. Ningún hombre podría hacer estas cosas que tú haces a menos que Dios sea con él. Ahora sabemos eso, reconocemos eso. Así que los discípulos, Pedro aún maldijo en su presencia. Todos ellos lo habían desamparado a él en la crucifixión. Pero aquí ellos ahora estaban allá arriba en este aposento alto en la presencia de Dios. Entonces de repente, ahí viene este Espíritu Santo descendiendo del cielo y los vivificó. Y la vivificación aconteció. Ellos no tenían temor de ser un testigo del mensaje que ellos creyeron y sabían que era la verdad. De lo contrario, ellos tenían temor de ello. 67 por último. ¿Cuántos presbiterianos, cuántos metodistas, cuántos bautistas en el mundo hoy, cuántos pentecostales que conocen la verdad y tienen miedo de pararse por ella? Me siento persuadido de preguntarme, ¿qué fue lo que cayó sobre ustedes? ¿Son ustedes parte de su resurrección? ¿Se atreverían a tomar lados con la teoría o idea de algún hombre? ¿O tienen ustedes el valor verdadero y lo y la hombría verdadera que se necesita para pararse y llamar al bien, bien y al mal, mal? ¿Son parte de ustedes, de su resurrección? ¿Son ustedes adoradores de un montón de credos? ¿Son ustedes unos que van a la iglesia? ¿Tienen ustedes su nombre allí muertos en pecado y delitos? El que no cree la totalidad de la palabra de Dios es un pecador. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos compartiendo en esta tarde este glorioso mensaje titulado El sello de la Pascua. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 68 al 77. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El sello de la Pascua. Párrafo 68. Esos fariseos creyeron que muchas cosas eran la verdad. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Dios. Y lo eran hasta que esa palabra fue predicada. Pero cuando esa palabra fue predicada y vindicada, entonces ellos llegaron a ser pecadores por rechazar la cosa que ellos sabían que estaba correcta y testificaron a eso. Nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios, porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces sin que Dios esté con él. 69. Me pregunto hoy, ¿en dónde estamos? Yo les pregunto, ¿en qué condición nos está encontrando esta resurrección? ¿Se atrevería usted a pararse? ¿Se atrevería a tomar a Dios en su palabra? Si usted está ordenado a vida, de seguro que usted lo hará. Si usted es una águila, usted no puede evitar hacerlo. ¿Hay algo en usted o quiere usted solo servir a un credo en alguna parte y decir, yo voy a la iglesia, yo soy tan bueno como usted es, ¿ve? Si usted no tiene la primogenitura, usted nunca lo verá. Usted no puede verlo. Pero si usted tiene la posesión de esta primogenitura, usted no puede evitar verlo, porque es parte de usted y usted es parte de ello. ¿Cómo podría yo negar la madre que me dio a luz? ¿Cómo podría yo negar el Padre del cual su propia sangre está en mí? ¿Cómo podría yo negar que Charles Branham es mi Padre? Yo no podría hacerlo. Yo estoy dispuesto a pararme por su reproche o todo lo demás, porque yo soy su hijo. ¡Aleluya! Entonces, siendo un hijo de Dios, y él era la palabra de Dios, ¿cómo puedo yo negar que esa Biblia sea la verdad,
que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y viendo la hora en la que estamos viviendo, necesitamos una Pascua en la iglesia. Resurrección. Necesitamos una resurrección para darle poder a la fe. Hombres y mujeres que se paren por lo que es la palabra vindicada de Dios. Dicen, bueno, estamos teniendo una reunión de los jóvenes para Cristo. Eso está bien. Nuestra iglesia está teniendo una reunión. Queremos tantos miembros. Nada en contra de eso. Eso está bien, pero eso solamente es la atmósfera. Eso pudiera ser unas plumas de una gallina vieja. Pero si usted entra allí en la atmósfera correcta, saldrá una águila si usted es un huevo de águila. Y si usted fue ordenado previamente por Dios para verlo, usted no puede evitar verlo. Usted está saliendo en una resurrección. De esa manera el bautista nació. De esa manera el metodista nació en una resurrección de ese día. Pero ellos llegaron a ser una gallina en vez de una águila. 71. Como yo dije no hace mucho saliendo de Tucson, que yo observé una cosa muy extraña. Vi a un halcón allá que estaba en el alambre. Ese halcón ha perdido su identificación desde hace mucho. Solía ser una ave que le seguía al águila. No podía seguir al águila, no de ninguna manera, nada puede seguir a una águila, pero él era un halcón. Cristo es el águila, y la iglesia debería ser cuando menos un halcón. Ellos pueden volar más alto que cualquiera del resto de las aves, pero ese halcón ha llegado a ser un perezoso. Ha perdido su identificación. Él se pone en los alambres de teléfono y espera por algún conejo muerto. Él da saltito como un buitre en lugar de volar como un halcón. Oh, mi hermano, mi hermana, usted es gente pentecostal, quien es mi propio pueblo amado. La iglesia está perdiendo su identificación. Está bajando y dependiendo de algún credo formal muerto. En lugar de volar en lo celestial a lo lejos, por maná fresco. Un halcón acostumbraba cazar su propio maná, pero él toma hoy lo que los automóviles atropellan y lo que los buitres comen. Él da saltitos como uno. Él se mira como uno. Nosotros mismos también nos adornamos como el mundo moderno. Nuestras mujeres se cortan su cabello y usan pantaloncitos cortos. Nuestros hombres, sin bastante espinazo para pararse en el púlpito y decir la verdad. Por mucho tiempo hemos sido perezosos con la palabra. Oh Dios, envía el Espíritu Santo y busca en alguna parte a esas águilas que están listas para pararse allá, sin importar lo que suceda, que se elevarán a lo desconocido. No se sentarán en los alambres de teléfono y esperarán que venga una literatura de alguna escuela dominical. Déjenme tener la palabra en la frescura del poder y demostración del Espíritu Santo. Necesitamos una Pascua, una resurrección. Esos son los potenciales. Mi amigo, si usted está satisfecho con tal carroña del mundo, algo anda mal. 73. Mi hermana, mi hermano, permítanme decirles esto a ustedes con temor piadoso, sabiendo que yo quizás no viva para ver una Pascua nuevamente, pero hay una cosa segura. Cuando un hijo genuino de Dios, predestinado por la palabra de Dios, oye esa voz de Dios, él se levantará e irá a encontrarla. Son los potenciales de que él va a encontrar la verdadera palabra viviente. Como él era, la novia encontrará al novio.
ella es una parte de su cuerpo. Amén. 74. Fíjense, por mucho tiempo nosotros hemos estado perdiendo nuestra identificación. Venimos los miércoles en la noche, algunos de nosotros. Otros se quedan en casa para mirar quién ama a Susy. Televisiones, toda clase de cosas mundanas, toda clase de entretenimientos para apartarlos de la iglesia. Hace mucho que la perdimos. Nuestros seminarios, nuestras escuelas están produciendo un montón de riquis, con mucha teología y entretenimiento, y todo en la iglesia, para tomar el lugar de la reunión de oración. Hemos tomado vestuario y tratado de cumplir lo que los modernistas tratan de hacer, y los metemos. Ustedes nunca se los ganarán a través de eso. Ellos tienen más de eso que lo que ustedes tienen. Ustedes no tienen ningún negocio en su terreno, en el terreno de ellos. Déjenlos que ellos vengan al de ustedes, en donde el verdadero bautismo está resplandeciendo, en donde está el verdadero poder de la resurrección. No traten de edificar una iglesia como la de ellos. No traten de tener un pastor como ese. No traten de hacer esto, eso o lo otro, o cooperar con el mundo. Ellos brillan con Hollywood. 75. El verdadero evangelio resplandece con poder. Las águilas escuchan eso. Ellos no buscan un brillo. Ellos buscan por un resplandor, resplandeciendo con humildad, resplandeciendo con amor, resplandeciendo con poder. Eso es lo que la águila verdadera busca. Usted no puede decirle que escarbe en un corral y así complacerlo. Él nunca lo podrá hacer. Usted no se lo podrá decir a él, porque él no lo creerá. Deje que esa voz grite desde los cielos. Yo soy el que estuve muerto y vivo otra vez. Algo sucede. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en los postreros días, yo mismo me derramaré sobre toda su carne. Gloria a Dios. Yo les vivificaré a ustedes su lenguaje mortal. Yo vivificaré sus lenguas mortales. Yo les daré a ustedes la evidencia de que yo los voy a traer en la resurrección conmigo. Las águilas con corazones hambrientos se esfuerzan por alcanzar eso con todo lo que tienen. Es la perla de gran precio por la cual ellos venden todo lo demás y van y la compran. Amén. Dios nos ayude, amigos. Nuestras iglesias están perdiendo su identificación. Rápidamente, ahora vayamos a algunos. 76. Observen la acción de esos discípulos. ¿Miedosos? Ellos sabían que Jesús era la verdad, pero ¿ven ustedes? Era en contra de la idea popular, la religión popular de la hora, la religión más estricta. Fariseos, saduceos y lo demás. Sus cultos, clanes y denominaciones estaban en contra de esa herejía. Pero Jesús era la palabra identificada. Y Jesús es el Espíritu Santo en espíritu. Un poquito y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. No el cuerpo, la vida que estaba en él. Dios está sobre la iglesia para llamar hijos como él lo hizo en aquel entonces. Obedientes. Yo siempre hago lo que le place a mi Padre. ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? En otras palabras, pecado es incredulidad. ¿Qué ha dicho la palabra de mí que yo no he hecho? Ahí lo tienen. Muéstrenme lo que la palabra dijo que yo haría, que yo no lo hice. ¿Quién me puede acusar? ¿Quién puede señalarme y decir que yo no he cumplido la palabra de mi Padre? Oh, cuando la iglesia pentecostal llegue a ese lugar, ¿quién me puede acusar de incredulidad? 77. Oh, cristianos, sean identificados no como un halcón, sino como una águila. Ese halcón es perezoso.
bajará. Ustedes nunca ven a una águila haciendo eso. Él nunca hará eso. Él caza su propio alimento desde las alturas. Dios lo ha preparado para que él lo pueda ver. Él consigue maná fresco, no algo que está muerto. En Hebreos, cuando ellos cruzaron el desierto, ellos comieron, trataron de comer maná muerto que se había estancado. Tenía larvas en él. Ustedes saben lo que queremos decir. Está contaminado, podrido, hay gusanos en él. ¿Por qué debiera comer yo un alimento que ha estado muerto por años? Pudiera conservar su forma y apariencia, pero no está fresco. Tenemos que tener alimento nuevo en cada generación. Así también una águila busca ese alimento en cada generación. Mientras nosotros estamos en nuestra jornada. Fíjense. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos compartiendo esta lectura de este mensaje titulado El Sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 78 al 87. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje El Sello de la Pascua, párrafo 78. Ahora, tomemos algunas personas nuevamente. Tomemos algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Veamos lo que ellos hicieron. Miremos primero a Esteban, como estaba en medio de ese concilio del Sanedrín. Cuando ese concilio lo llevó allá, esa gran asamblea allá de creyentes, o que se suponía que eran creyentes, lo llevaron y trataron de condenarlo. Bueno, él dijo, duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Vida eterna. Como vuestros padres hicieron allá en el pasado con todos los profetas, así también ustedes lo están haciendo hoy. Y ellos crucificaron sus dientes contra él. Perdón, repito. Y ellos crujieron sus dientes contra él. Ellos no querían oír eso. Él estaba en contra del credo de ellos. Estaba en contra de la denominación de ellos. Y ellos apedrearon al hombre a muerte. Y él levantó sus manos, miró hacia el cielo y dijo, yo veo los cielos abiertos y a Jesús parado a la diestra. ¿Por qué? Él tenía la resurrección, el poder vivificador en él, que lo llevó al seno de Jesús. 79. Fíjense. Rápidamente ahora, miren a Felipe allá en un gran avivamiento, teniendo un avivamiento en donde le había sido prohibido a cualquier hombre que, pues, él estaba teniendo una gran cooperación entre las iglesias y todo allá. Estaba teniendo un gran avivamiento y el poder vivificador de Dios le habló a él y dijo, Esteban, quizás él dijo esto, tú estás teniendo un gran avivamiento, pero yo tengo un hombre al que quiero que le hables. Y Esteban era obediente, no importaba lo que fuera, cuánta crítica. Esteban, tú no te puedes ir. Sí puedo, Dios así lo dijo. Y él salió al desierto y allá él encontró a este eunuco. ¿Y qué sucedió? Él dijo, si tú crees con todo tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, yo te bautizaré. Cuando él lo hizo, miren, él fue vivificado por este poder vivificador para dejar un avivamiento de miles de personas e ir al desierto a un hombre. O eso sería en contra de toda razón. ¿Ven? Bueno, hay 10,000 que te quieren aquí, pero allá está uno necesitado. ¿Ven? Y el poder vivificador lo envió a él, al lugar provisto de Dios. Aleluya. 80. Hombres y mujeres los hará a ustedes pararse. Los hará a ustedes hacer las cosas que Dios quiere que ustedes hagan. A mí no me interesa lo que alguien más diga al respecto. Los vecinos dicen, esa persona ha perdido su mente. Ora toda la noche, ellos leen la Biblia. A mí no me interesa lo que ellos digan. Eso es lo que Dios lo llamó a uno a hacer, ¿correcto? O ellos dicen, nosotros no podemos tener estos avivamientos pentecostales chapados a la antigua. Sí podemos tenerlos. Usted mismo puede tenerlo. Y usted es la mayoría en Dios. No importa lo que el resto de ellos piensen.
81. Fíjese, después de obedecer, escuchen atentamente ahora, después de obedecer a Dios por su palabra, cuando Él cumplió su misión, ese poder vivificador que Él recibió en Pentecostés lo arrebató, le vivificó su cuerpo, kilómetros y kilómetros de lejos. Él fue llevado en el espíritu y se encontró en otro lugar, en alguna parte, el poder vivificador de Dios. Y si nosotros somos pentecostales, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, si mora en sus cuerpos mortales, ¿ven? Muy bien, fíjense. 82. Tomemos a otro hombre con este poder vivificador. Había un hombre hace mucho tiempo llamado Enoch. Cuando una cosa nueva venía, cuando algo venía y decía, bueno, ahora tenemos que regresar a la escuela antigua o esto, eso o lo otro, Enoch caminó con Dios. Lo que Dios le decía que hiciera, Enoch nunca pasó por alto una palabra. Él caminó con Dios. ¿Qué era él? Él era un hijo de Dios. Él era una águila que había sido llamada para ese día. Y cuando el tiempo llegó, él estaba tan lleno de ese poder vivificador. Recuerden, él había caminado 500 años o más delante de Dios. Y ni una vez él había pasado por alto su palabra. Ni una sola vez él se comportó mal. Todo lo que hizo fue guardar el testimonio. Todo lo que Dios le dijo que hiciera, él fue y lo hizo, sin argumentar al respecto. Él simplemente fue y lo hizo, sin importar lo que alguien más pensó. Él fue y lo hizo porque él estaba lleno de ese poder vivificador. Y cuando llegó el tiempo para que el hombre anciano muriera, Dios simplemente le envió una escalera y él caminó hacia arriba al hogar. Él lo vivificó y se llevó su cuerpo mortal en un rapto. Amén. Ese es poder vivificador. 83. Miren a Elías, después que su obra fue terminada en la tierra, él estaba tan lleno de ese poder vivificador que condenó los cortes de cabello de Jacqueline Kennedy en su día. Él había dicho a esa Jezabel lo que él pensaba de ella. Él les dijo a esos predicadores y sacerdotes lo que estaban bien y mal, y ellos no le creyeron, pero él condenó tanto a esas mujeres con caras pintadas y cosas. Estaban tan llenos de ese poder vivificador, a tal grado que nadie podía dañarlo. Dios lo había alimentado desde los cielos, lo sacó y lo apartó. Y él estaba tan lleno del poder vivificador que cuando llegó el tiempo de morir, el Jordán se abrió y él simplemente caminó. Se le envió un carro y se lo llevó arriba al hogar, tan lleno de ese poder vivificador. Él llegó a ser un hijo de Dios verdaderamente genuino. 84. Fíjense. Él tenía un sucesor y su nombre era Eliseo. Y Eliseo tenía una doble porción de este poder vivificador. ¿Ven? Él tenía una doble porción de ello. Ahora, él predicó como por 80 años, mejor dicho. Tenía como 80 años de edad. Él se enfermó y murió. Ahora, a él no se le fue dado ir al hogar de la manera como Elías se fue. ¿Ven? Ambos están representados allí en la iglesia. Algunos santos se van y algunos descansan. Pero fíjense, cuando Elías subió en el rapto, entonces Eliseo durmió en Dios, lleno del poder vivificador. Miren su profecías antes que él muriera. ¿Ven? 85. Ahora, permítanme mostrarle a ustedes. A mí no me interesa si ustedes están muertos o en donde ustedes estén. Ese poder vivificador nunca los deja. Años y años después de su muerte, su carne se había podrido. Los gusanos de la piel se lo habían comido, pero un día ellos iban cargando a un hombre muerto. Lo arrojaron sobre sus huesos y habiendo tanto poder vivificador allí, a tal grado que el hombre revivió. Aleluya. Lo levantó de los muertos porque ese poder vivificador que estaba sobre ese santo de Dios nunca lo dejó. Se quedó ahí, en esos huesos. Amén. 86. Oh, recuerden, somos carne de su carne, hueso de sus huesos, y somos su novia. La muerte no le hará nada a ese poder vivificador en lo absoluto. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún así en mi cuerpo yo veré a Dios. Gloria a Dios, que yo no sé qué decir, de qué esperanza para un anciano como yo, sabiendo que veo mi tiempo del fin tan cerca, siendo de 56 años de edad.
Desde muchachito yo me he parado aquí tratando de proclamar esto, pero yo sé lo que está en mí. Nada bueno que yo tenga, nada que yo haya hecho, pero en mí está ese poder vivificador que me vivificó un día de las cosas del mundo, siendo un joven, a vida eterna, las cosas que han sucedido. Yo he visto visiones, profetizado cosas. Él nunca ha permitido todavía que nadie falle. Yo he hablado en otras lenguas, yo he profetizado. Yo he hecho esas cosas por el Espíritu de Dios que mora en mí. Ese es el poder vivificador. Yo sé que algún día, 87, mi Redentor está viviendo ahora. Y algún día cuando Él venga, estos huesos se levantarán otra vez para ir a encontrarlo a Él en el aire. Ustedes pueden enterrarme en el mar, quemarme, lo que ustedes quieran, pero ese poder vivificador es eterno. Uf, yo siento la paz con estos momentos. Sí, Señor, yo la he tenido por años, está en mí, está en ustedes. Y si ustedes, si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en sus cuerpos mortales, los ha vivificado a ustedes de las cosas del mundo, a la palabra de Dios únicamente, los ha vivificado de esta vida a vida eterna. Ustedes quieren. Una vez estaban muertos en pecado y delitos, ahora han sido vivificados juntamente para sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús, comiendo del maná de arriba, viendo la mano de Dios hecha manifiesta y probando la promesa de este día. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1965. Continuando con la lectura en los párrafos 88, dice, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y como fue en los días de Lot, así será la hora en la que el Hijo del Hombre será revelado en la tierra. No más ya Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, regresando como el mensaje profético para el último día, cuando esa águila estará volando, no el león, no el becerro, en la edad del sacrificio. ¡Ven! Cada vez salió un poder religioso para enfrentar al reto del poder político del mundo. Cuando el león se levantó, el poder religioso fue a enfrentarse con el poder romano. Y entonces, cuando vino la hora del sacrificio, salió el becerro, porque él es una bestia de sacrificio para el Señor. Luego vinieron los reformadores a través de las edades de la iglesia. Vino el rostro de un hombre. Y los reformadores habían sido desde Lutero, Wesley, Calvino, y así siguieron hasta la edad pentecostal. Pero en el último mensaje que salió, vino una águila volando. Es el tiempo de la águila, el tiempo de revelar la palabra de Dios hecha manifiesta, la palabra de Dios probada. Oh, hijos, entren a este bautismo del Espíritu Santo. Entren y créanlo con todo su corazón. Dios los llenará. Miren aquí ahora. Encontramos ahora, recuerden, somos carne de su carne y hueso de su hueso. Como Dios levantó sus huesos y carne del sepulcro, ellos no pueden esconder al hombre que tiene los potenciales. La muerte no puede tomarlo a él. Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Oh, hermanos! ¡La Pascua! Bueno, estamos en la Pascua misma. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Él envió el abstracto de regreso. Lo poseemos como el bautismo del Espíritu Santo. Él está vivo eternamente. Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Prueba eso, Él es el mismo. Párrafo 90. Sus ungidos mesiánicos creen eso. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué es el Mesías? Mesías es el ungido. Y ahora, si Él era el Mesías, siendo el ungido para ese día, para cumplir la palabra de Dios, para ser el Redentor y el ungido, y Dios levantó ese cuerpo, su novia es el ungido para este día. Ya se ha levantado con él en la resurrección, porque estos dos son uno. ¡Amén! Yo quisiera que pudiera decirlo de la manera que yo lo veo.
Yo quisiera tener la educación, ¿con qué hacerlo? Ven, yo espero que ustedes lo vean. Yo espero que Dios, el Espíritu Santo, descienda ahí y ponga eso en su corazón para ver lo que yo quiero decir. Párrafo 91. La resurrección. Ahora estamos en la resurrección. Estamos sentados en Él, en la resurrección, pero únicamente aquellos que tienen vida. No aquellos que no tienen vida. Ellos no lo sabrán. Ellos nunca lo sabrán. Ellos continuarán pensando que están recibiendo el Espíritu Santo, que son salvos y que el rapto ya habrá terminado y pasado. Dijo, Elías ya vino e hicieron lo que y no lo conocieron. Ven, fíjense, la muerte no para el poder vivificador de Dios. Fíjense, la muerte no puede pararlo. Usted dice, bueno, mi padre era una mujer llena del Espíritu. Mi papá, yo nunca he visto a un hombre tan lleno del poder como mi papá. Pero él murió, hermano Branham, seguro, eso no paró el poder vivificador. Moisés tenía ese poder vivificador. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Nunca hubo un hombre como él en la tierra, hasta Jesús, porque no solamente vio visiones, él habló cara a cara con Dios. Aún una profetisa, María, discutió su palabra un día. Él dijo, ¿no temes a Dios? Considera a mi siervo Moisés. No hay nadie en la tierra como él en esta hora. Nunca ha habido alguien como Moisés. Yo le hablo a Moisés. ¿Qué ha dicho él alguna vez que no fuera verdad? Ven, yo le hablo a Moisés. ¿No temes a Dios? No vayas a decir una palabra en contra de él. Y ahí mismo ella fue herida con lepra y estaba muriéndose. Ella no vivió mucho más después de eso. Moisés oró por ella. Párrafo 93. Y Moisés subió a la montaña a los 120 años de ministerio, u 80 años de ministerio, mejor dicho, y 120 años de vida. Subió a las montañas y murió y fue enterrado en el valle. Pero ese poder vivificador estaba en él. Como 800 años después, él estaba parado allí en el monte de la transfiguración. ¡Amén! ¿Qué era él? Él estaba incluido en esa resurrección. Seguro que estaba. Él tenía el poder vivificador de Dios. Él estaba parado allí. Miren a Job, a Abraham o Isaac y a los santos en el día de la resurrección. Esa grandiosa mañana que Job y todos ellos sabían que eso vendría como él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Cientos y cientos de años antes de Cristo. De hecho, el libro de Job fue escrito antes que el de Génesis. Ellos reclaman que es el libro más antiguo de la Biblia. Y en sus pruebas, como por las que nosotros pasamos ahora, y aún su esposa, lo más cercano a él en la tierra, dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, has hablado como una mujer necia. Jehová dijo, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días él se parará sobre esta tierra. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún así en mi carne veré a Dios. Y él escogió un lugar para ser sepultado. Él dijo, compraremos este terreno. Él compró. Allí fue sepultado. Párrafo 95. Después vino un hombre llamado Abraham. La iglesia estaba creciendo, avanzando. Abraham, bueno, miren, él tenía los potenciales de Dios también. Vida eterna, eternal, porque Dios lo llamó a él. Ahora, fíjense, cuando él murió, o Sara murió, él compró un pedazo de terreno en Palestina cerca del sepulcro de Job y sepultó a Sara. Abraham murió y también fue sepultado con Sara. Abraham engendró a Isaac. E Isaac, cuando él murió, él durmió con Abraham en la misma porción de terreno. Ahora, cuando Isaac engendró a Jacob, Jacob murió allá en Egipto, pero siendo un profeta, bueno, con este potencial, este poder vivificador, él dijo, no me sepultes aquí, José. Ven aquí, mi hijo profeta. Pon tu mano sobre esta cadera que Dios ha dejado inválida. Jura al Dios del cielo que tú no me sepultarás aquí. ¿Qué había en ese hombre? Bueno, ¿qué no era Egipto tan bueno como cualquier lugar?
Él era un profeta. Él sabía en dónde iba a acontecer esa resurrección. No iba a acontecer en Egipto, sino en Palestina. Dijo, pon tus manos sobre mi cadera inválida y jura por el Dios que yo he servido. Tú eres mi hijo profeta, que no sepultarás mis huesos aquí. Llévame y sepúltame allá. Párrafo 96. José, siendo un profeta, también puso sus manos sobre su padre inválido. Dijo, yo juro por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo no te sepultaré aquí. Ellos se lo llevaron y lo sepultaron en aquel terreno. ¿Por qué? Porque cuando José murió, él dijo, no me sepulten aquí, no me sepulten aquí. Porque Dios es Dios en todas partes, pero él tiene un plan. José era un profeta. Él dijo, algún día, escuchen sus palabras, el Señor Dios los visitará y los sacará de esta tierra. Y cuando se vayan, llévense mis huesos. Ese poder vivificador estaba en esos huesos. Oh, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, él también vivificará vuestros cuerpos mortales. Gloria a Dios. No ponga mis huesos aquí, sepúltenlos allá con aquellos de la promesa. Amén. Párrafo 97 por último. Cuando vino Jesús, miren, yo tengo una escritura aquí, Mateo 27:51. Cuando Jesús se levantó de los muertos, Job vio esa venida. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. En los últimos días, Él se parará sobre esta tierra. Aunque los gusanos de la piel hayan destruido este cuerpo, aún así en mi carne yo veré a Dios. Yo lo veré. El hermano Branham parafrasea a Job 19, 25, 26. Ellos sabían que ese era un profeta. Abraham era un profeta. Isaac era un profeta. Jacob era un profeta, José era un profeta. Y ellos tenían la revelación de Dios de acuerdo a su palabra. En esa mañana de Pascua, cuando ese vino y redimió a todos aquellos quienes habían creído en él, ellos resucitaron también de acuerdo a la Biblia. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El sello de la Pascua. Servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. A continuación, hermana Reina, los párrafos 98 al 107. Diga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje El sello de la Pascua, párrafo 98. Ese poder vivificador entró en la sepultura de Jot, en donde ni siquiera quedaba una cucharada de polvo de sus huesos. Después de todos esos cientos y cientos y cientos de años, sus huesos se habían descompuesto y habían regresado a los gases de la tierra. Y solo el puro polvo de ceniza yacía allí. Pero sin embargo, cuando ese poder vivificador, de acuerdo a la palabra de Dios, por la promesa, cientos y cientos, sí, miles de años después, cuando ese poder vivificador salió de la sepultura, Jot, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos salieron de la sepultura con él. Amén. La Biblia así lo dice. San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 51 dice, muchos de los santos que durmieron en el polvo de la tierra resucitaron y salieron de los sepulcros con él, cuando él se levantó en la mañana de Pascua. ¿Por qué? Ellos tenían ese potencial. Ellos tenían ese poder vivificador, ¿ven? Y se levantaron de los muertos y se fueron con él en la resurrección, disfrutando la resurrección con él, porque ellos estaban llenos de ese poder vivificador. Ellos tenían ese sello genuino de la Pascua. Bueno, ustedes dicen, yo desearía haber vivido allá en el Antiguo Testamento. Esperen un momento. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16, yo quiero que lean ustedes eso. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó otra vez al tercer día, no lo fingimos, sino que nosotros lo creemos. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Los santos del Nuevo Testamento, con ese poder vivificador, también resucitarán en su segunda venida, tan seguro como los santos del Antiguo Testamento, con todo ese poder vivificador sobre sus huesos y traslaciones y poderes y todo lo demás que mostraron de Dios. Esos profetas a quienes vino la palabra de Dios, ellos resucitaron con él en esa mañana de resurrección y con la promesa de Dios de que todos los que están en Cristo Jesús también vendrán con él en su resurrección. El poder vivificador de Dios sobre los huesos. 99. Con razón ponemos manos sobre los enfermos. Con razón nos amamos unos a otros. Somos hermanos y hermanas. No deberíamos odiarnos unos a otros porque somos corregidos por la palabra de Dios. Deberíamos amarnos unos a otros y tener respeto unos por los otros. Ustedes saben, si no lo hacen, no les ayudará. Párrafo 100. Hay un hombrecito sentado aquí mismo en esta iglesia en estos momentos. Hace unos días, ese hombre cree, un hombrecito que tenía un cáncer en su oreja y él no decía nada al respecto. Él estaba trabajando allá en la casa. Yo había estado con él en un viaje de cacería allá con los hermanos Mosley y el hermano Dawson, aquí. Estábamos cazando por aquí. El hijo del hermano Williams, yo de casualidad miré su oreja y vi su oreja toda hinchada. Y yo dije, ¿qué tienes en esa oreja, Donovan? Él dijo, hermano Branham, ha estado así por mucho tiempo, yo no sé. Yo solo lo tomé allí de la mano. Eso era un cáncer grande en su oreja. Nunca dije una palabra, solo lo guardé. Se ha ido de mi hermano. En uno o dos días después de eso, no había allí ni siquiera una cicatriz que quedara de ello. Fue su respeto al Dios del cielo que por su poder vivificador mató ese cáncer y salvó la vida de Donovan West, que está allá atrás, ¿correcto? 101. ¿Qué son estas cosas? Miren aquí, hermanos, aquí en Phoenix. Mírense ustedes mismos, hermanos quienes han creído en esto. Miren a los hermanos quienes tienen esto, que ponen sus manos sobre ustedes. Observen lo que sucede. Es el poder vivificador. Estas señales seguirán a los que creen. Si ellos ponen sus manos sobre los enfermos, ese poder vivificador de águila a águila, algo va a suceder. Ahora, de una águila a un buitre no funcionará. De águila a águila lo levanta del corral a lo celestial. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Cuando ambos creen. 102. Vean. Ese mismo poder vivificador de Dios representado en estos dos profetas, Elías y Eliseo. Fíjense, la misma palabra. Uno de ellos es alcanzado, el otro es arrebatado. Alcanzar y arrebatar, ¿ven? Él fue arrebatado. Nosotros seremos alcanzados, alcanzados. Los alcanzaremos a ellos. Los encontraremos en el aire. Seremos arrebatados para encontrarlos en el aire. Fíjense, un pájaro tiene que tener dos alas para balancearse. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Elías fue una ala de traslación. Elías. Eliseo fue una ala de resurrección. ¿Ven? Ambos representando
a los santos que están viviendo y a los santos que se han ido. Recuerden, vivificados para ver más allá de las cortinas, como estas personas fueron vivificadas allá en el pasado, para mirar más allá de la cortina y ver en este tiempo esos profetas. 103, miren a Pablo. Él dijo de cómo en los últimos días estas personas estarían actuando y nombrándose a sí mismos cristianos. Él era un profeta lleno del poder vivificador. Lo vio previamente sucediendo. Nosotros creemos eso, ¿no es así? La congregación dice amén. Él recibió el poder vivificador. Miren al poder vivificador hoy día profetizando cosas sin fallar un solo evento. Ni una sola vez falla. El poder vivificador, no el poder de un hombre, el poder de Dios, el poder, el abstracto de la Pascua. El Jesús resucitado ha enviado de regreso el abstracto para garantizarnos que ya estamos vivificados con él. 104, fíjense, ustedes recuerdan el librito, el de los hombres de negocios aquí, mirando más allá de la cortina del tiempo. Yo empiezo a envejecerme, sabiendo que mis días se están acortando, y yo me pongo muy, yo toco esa alabancita que esas damas cantaron hace un rato. Yo la he tenido ya como por 18, 20 años. Yo quiero hablarlo con el Señor. Y salgo y me pongo a orar. Entonces, ese poder vivificador viene. Yo me siento descansado y miro allá y digo, mira a lo lejos. Yo recuerdo esa mañana siendo arrebatado más allá. Y mi esposa sentada allá atrás estaba acostada en la misma cama conmigo esa mañana. Y yo me incorporé y miré. Y allí estaba ella dormida. Yo dije, si yo voy a hacer algo para el Señor, más vale que te apures, amigo. Tú ya pasaste los 50. Entonces el Espíritu Santo me arrebató. Y yo miré allá y vi a esos santos. Tan seguro como yo estoy parado aquí detrás de este púlpito, con este libro sagrado puesto aquí y siendo un ministro del Evangelio. 105. Les he dicho a ustedes alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya sucedido. Si yo lo hice, yo quiero que ustedes me lo digan. ¿No ha sido cada vez perfecto en la plataforma? ¿No ha sucedido cada vez así como él lo dijo? La congregación dice amén. Esto fue así, dice el Señor. Yo me paré allá y miré al otro lado y vi a millares de millares viniendo, jovencitos y jovencitas corriendo, abrazándome, gritando. Yo volteé para mirar y me vi a mí mismo acostado en la cama. Oh, Señor, permíteme ver más allá de la cortina del tiempo. ¿Qué es? Es el poder vivificador que nos arrebatará. Ese gran poder vivificador. El poder vivificador vino en estos últimos días. Por eso es que estoy ahora en Arizona. Hay muchas personas sentadas aquí que estaban presentes aquí mismo en Phoenix y me escucharon decirles a ustedes desde esta misma plataforma, así dice el Señor. ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora, vete, algo está para suceder. Yo vi venir siete ángeles. ¿No lo publicó la revista Light? Siendo como una neblina flotando por aquí. 27 millas de alto y 30 millas de ancho. 43.47 kilómetros y 48.30 kilómetros respectivamente. ¿No estaba Fred Sodman y estos otros James Norman, quienes están sentados allá atrás, que estaban presentes allá cuando esos siete ángeles aparecieron allá en el monte? Estremeció los montes alrededor por millas de esa manera. Allí estaban siete ángeles y con la espada desenvainada en la mano.
dijo, vete a casa y abre estos 7 sellos que son dados. Y aquí están el verdadero misterio de casamiento y divorcio y la simiente de la serpiente y todas estas cosas de las que se han argumentado. Es, así dice el Señor, que es el poder vivificador viniendo a la iglesia, preparándola en esta hora en la que nos estamos acercando, el poder vivificador. Oh Dios, ayúdanos a recibirlo, ayúdanos a creerlo. ¿Ven? Solo depende de la actitud de ustedes. Tomen hacia ello, si les va a hacer algún bien o no. ¿Ven? Ustedes tienen que creer eso. Si ustedes no lo creen, no les hará ni una pizca de bien. 107. Como Samuel se presentó allí delante de ese pueblo y le dijo, ¿les he dicho a ustedes alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Les he pedido dinero alguna vez para vivir? No, pero nosotros queremos un rey de todas maneras. De esa manera es la iglesia hoy. Ellos quieren sus propias ideas. Ellos no le prestarán nada de atención a uno. Ellos le dan la vuelta. Bueno, eso solo muestra que el poder vivificador no está allí. Oh, usted dice, bueno, yo hablé en lenguas, yo brinqué, yo grité. Todo eso está bien. Pero si ese poder vivificador está ahí, usted reconocerá como ese aguilucho a su mamá, que eso es la palabra, que eso es así dice el Señor, que eso es lo que Dios prometió, que eso es lo que fue predicho, que eso es exactamente lo que sucedió. Estamos más allá de toda sombra de duda, potencialmente en la resurrección ahora mismo. Los santos preparándose para ser levantados en el aire. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga por la lectura, hermana Reina. Continuamos compartiendo este mensaje glorioso. El sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 10 de abril del año 1965. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 108 al 117. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el sello de la Pascua, párrafo 108. Así que Jesús, tan lleno de este poder vivificador, dijo, si ustedes pueden destruir este templo que les tomó 40 años, ustedes creen, para construir, yo lo levantaré en 3 días. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús podía decir eso? Yo quiero preguntarles, ¿por qué Jesús podía decir tal cosa como esa? Él sabía que él era, amén. Yo quisiera que pudiera hacer que eso se entendiera. Él sabía quién era él. Él sabía que cada palabra que Dios había escrito ahí de él, él la había cumplido. Él sabía que él era de quien habló David. ¿Saben ustedes que ustedes son esos de quienes habla la Biblia? La congregación dice amén. ¿Saben ustedes que su posición está en Cristo? Si ustedes están en Cristo, ustedes son una nueva criatura. ¿Saben ustedes que esta palabra es como el sustento diario para ustedes? Claro, seguro que sí. Es de ustedes. Ustedes son águilas. Ese es el alimento de ustedes. 109. Él sabía que por el poder de Dios, él lo haría, porque estaba profetizado que él lo haría. Esa fue la razón que él no tenía temor de decir, destruí este templo, yo lo levantaré en 3 días. ¿Por qué? Porque David dijo, yo no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Y sabía que ni una célula de su cuerpo se corrompería, y se corrompe en 72 horas. Él dijo, destruí este templo, yo lo levantaré otra vez en 3 días. Porque él estaba tan lleno de ese poder vivificador, que vivificó cada palabra. Él murió hacia atrás y vio cada palabra de Dios escrita de él. Y lo que los profetas dijeron, él lo cumplió. Él sabía que esa también sería cumplida. 110.
Ahora ha dicho su espíritu amén a cada palabra que Dios dijo y han sido hechas cumplidas en su vida como un creyente. ¿Se reserva usted en algo y dice, bueno, mi iglesia enseña diferente? Entonces tenga cuidado, halcón. Fíjese, las águilas creen. No hay pregunta en ellos, ellos la creen. Fíjense, 111. Ahora, él sabía que sucedería porque la palabra dijo que sucedería. Y cada palabra que se escribió de él tenía que ser cumplida. Y sabía que fue escrita por el poder de Dios, por los santos profetas que habían profetizado que él haría eso. Y la profecía nunca falla, no puede. La palabra de Dios no puede fallar. Y está escrita en la, por el Espíritu que, y ahora también el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Si muere en su ser, su cuerpo vivificará también su cuerpo mortal. Entonces dispárele, quémelo, haga cualquier cosa que usted quiera. Búrlese de él, despedácelo, voltéelo boca abajo, haga lo que usted quiera. Dios lo levantará. Porque él dijo que lo haría y cada santo de Dios tiene esa promesa en él. Sabe que esa es la verdad. Así que no temas, hermano, ya estamos en la Pascua. 112. Miren, ahora la transfiguración, antes que terminemos, transfigurar, la transfiguración. Todos nosotros estamos representados allí en la transfiguración. Miren lo que estamos viendo hoy. Fíjese exactamente lo que estamos viendo hoy, el poder vivificador de Dios. Todos estamos allí. Allí estaban los santos muertos representados en Moisés. Allí estaba la resurrección y Jesucristo glorificado. Eliseo, Moisés, Elías y Jesús, todos parados en el monte. Los santos muertos, los santos raptados y Jesús glorificado. Oh, hermanos. 113. Bueno, ustedes dicen, yo oí un hombre decir el otro día, ustedes, bueno, si ustedes tienen esta clase de poder, ustedes deberían salir y decirle a la gente lo que ustedes pueden hacer. Lejos sea de un cristiano verdadero decir una cosa como esa, ¿eh? Seguro, nosotros no reclamamos ningún poder para... Pero nosotros hacemos una cosa. Cuando ellos miraron alrededor con todo este poder sobre ellos, ellos solamente vieron a Jesús. Y al genuino creyente verdadero, no le interesa si él está apoyando a una denominación o no. Él únicamente quiere una cosa, que ustedes vean a ese Cristo glorificado. Eso es lo único que tiene importancia para él. Una verdadera y genuina experiencia del monte de la transfiguración únicamente glorifica a Jesucristo. No glorificó a Moisés, no glorificó a Elías, no los glorificó a ellos, no glorificó a nadie más, sino que ellos vieron al Cristo glorificado. Todo creyente verdadero, eso es lo que está en su corazón, glorificar a Jesucristo, eso es lo que él está tratando que el pueblo vea. No decir, bueno, si usted viene y se une a nuestro grupo, si usted viene y hace esto o hace lo otro, o no hagan eso, no hagan eso. Vean la palabra de Dios, lo cual es Cristo magnificado, que cumple la promesa de este día, en esta gran hora de resurrección. Fíjese, y les da gozo al saber que estamos con él, carne de su carne y hueso de sus huesos. ¡Qué gozo! Esa es la única cosa que un creyente verdadero le interesa. 114. A ellos no le interesa respecto a una denominación, a ellos no le interesa respecto a una organización, a ellos no les interesa respecto a lo que las otras mujeres piensan, a ellas no les interesa, seguramente que no, ellas no hacen estas cosas que las... Estas otras mujeres hacen. Ellos, estos hombres no harán esas cosas. Ellos no se juntarán y se mimarán con alguna organización para evitar ser expulsados y temer que no tendrán un ingreso para el sustento. A ellos no les interesan esas cosas. Son tonterías para ellos. Solamente hay un deseo en el corazón. Eso es ver a Jesucristo glorificado. Su conducta debe ser con Dios. Debe ser absolutamente nada más sino la gloria de Jesucristo. ¿Y qué es Jesús? La palabra. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora fíjese, y viendo su mismo método vindicado, probando su resurrección. Ahora, ¿qué es? Viendo su vida por su palabra prometida, que él dijo que él es el mismo ayer y hoy por los siglos, probando que él está vivo todavía. 115. A mí no me interesa si cada puerta en el país está cerrada para mí.
que yo estoy, como yo dije, que tenía 56 el otro día y yo pudiera morir. Yo estoy en la edad del ataque al corazón. Yo estoy en esta otra edad y todo lo demás. Bueno, ¿qué interesa? No me interesó cuando yo era un muchacho. No me interesa ahora en qué hora seré llamado. Mi tarjeta sea sacada del estanque. A mí no me interesa si ellos nunca supieron que viví en la tierra. A mí no me interesa. Ustedes no tienen que tener grandes monumentos y grandes edificios para decir que yo estuve aquí en la tierra. Siéntese. Pero hay una cosa que quiero que ellos sepan. Que sepan que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y en mi corazón yo tengo su abstracto. Yo sé que algún día, aunque pueda ser que me ahogue en el mar, puede ser que me maten en África, no sé lo que me sucederá, pero una cosa sé, yo tengo el abstracto. Aleluya, toda puerta pudiera cerrarse. Eso no me interesa ni una pizca. Yo no estoy tratando de glorificar a algún hombre o alguna organización o a mí mismo o a ninguno de los grupos o a alguien más. Yo quiero que la gente vea que Jesucristo se levantó de los muertos y su espíritu vive. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. 117. Con razón Jesús dijo, no temáis, yo soy el que estuvo muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Porque ahora estamos redimidos por Él y hemos resucitado con Él y ahora estamos, no estaremos, sentados en lugares celestiales, en Él. Ahora, cuando tenemos este espíritu en nosotros, el abstracto muestra que todas las dudas han sido quitadas, que Cristo vive, no que yo vivo, no yo. Cristo vive en mí, no que usted vive, sino Cristo vive en usted, porque su palabra viviente vive en usted, mostrando que todos los cargos de todos ustedes, metodistas y bautistas e ideas pentecostales y todo lo demás son quitados y Jesucristo. Dios le bendiga, hermanas y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado El sello de la Pascua. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1965. Continuando con la lectura, párrafo 118 dice: como en el monte de la transfiguración, todos los profetas y todo lo demás se terminó. Todos los días de los luteranos, los metodistas, los presbiterianos están bien, pero este es mi Hijo amado, a Él oí. La palabra de esta hora, la hora de los sellos, cuando todos los misterios del pasado que han estado ocultos todos estos años, ellos, esa gran pirámide del tiempo que fue quitada esa piedra principal, alisándola para que la estrella de David se asiente en su lugar y la gran iglesia del Dios viviente será levantada como las alas de una águila, llevada allá a la gloria. ¡Sí! Y ahora en nuestros cuerpos, hablando en nuestras lenguas, hablando en nuevas lenguas, y profetizando y previendo, poniendo manos sobre los enfermos, y ellos sanando. El mundo muerto y todas las cosas del mundo hemos pasado de muerte a vida, y ahora nosotros tenemos el poder, ¡aleluya! En esa mañana de resurrección, cuando los sellos de la muerte rotos serán, resucitaremos, aleluya, resucitaremos, amén. Párrafo 119, no hay bastantes diablos en el infierno que nos impidan que los hagamos. Nosotros fuimos previamente ordenados por Dios para esta hora. La palabra de Dios misma se manifiesta a través de nosotros y vivimos en la presencia de Dios por la palabra de promesa de Dios. No hay un diablo en el infierno que me impida resucitar. No hay una puerta que él pudiera cerrar en mi rostro en esa mañana. Los sellos han sido rotos. ¡Aleluya! Yo estoy libre. Yo soy una águila. Yo ya no estoy en una jaula, sino que estoy libre. Yo he sido levantado de los muertos a la nueva vida de Jesucristo. No solamente yo, sino todo hombre, mujer, muchacho, muchacha, sentados aquí que han sido llenos con ese Espíritu de Dios. Son una nueva criatura en Cristo. Y ustedes son águilas. 120. Hoy estamos vivos y disfrutando la resurrección de los siglos. Porque Él vive. Nosotros también vivimos.
Y Él está viviendo en nosotros, dándonos vida y el Espíritu que lo levantó a Él de los muertos, morando en nuestros seres, vivificará nuestros cuerpos mortales en esa gran Pascua eterna. ¡Gloria a Dios! Tomen el mundo, tomen todo lo que ustedes quieran, pero denme a Jesús. ¡Amén! Yo le amo. Él significa más que todo el mundo para mí. Y porque ustedes son parte de Él, yo soy parte de ustedes y ustedes son parte de mí y juntos somos parte de Él. Oh cristiano, ¿qué oportunidad tenemos? Tenemos oportunidades que San Pablo nunca soñó tener. Tenemos oportunidades que Enoch y Elías y todos ellos nunca tuvieron las oportunidades que tenemos ahora. Y hay una ovejita allá, en alguna parte. Y él no estará satisfecho hasta que esa entre al redil con la ayuda de Dios y por una visión. Y así dice el Señor, voy a regresar a ultramar. Esa última oveja quizás pudiera ser aún una negra de allá. Yo no sé en dónde ellos piensan que ni siquiera tienen un alma. Pero Dios sabe que no es así. Yo voy a buscar hasta el último día de mi vida para encontrar a esa en donde quiera que ella esté. 121. Yo espero no haber ofendido a ninguno de mis hermanos diciendo estas cosas tan estrictas. Yo, no es que yo no quiera que ustedes vayan a la iglesia, seguro. Yo quiero que ustedes vayan a la iglesia. Ustedes vayan a la iglesia donde quiera que ustedes estén yendo, pero no permitan que eso sea su esperanza. Decir, bueno, yo pertenezco a esto o pertenezco a eso. Oh, hermano, hermana, pertenezcan a Cristo. Vayan a la iglesia, pero pertenezcan a Cristo. Amén. Permitan que ese potencial, si eso no está en ustedes, que los vivifique en estos momentos a vida. ¿No lo recibirían ustedes en estos momentos? Este salón está lleno de ello. Yo lo siento en todo mi ser. Yo sé que está aquí el poder de Dios, el gran vidente de visiones, el gran profetizador que puede decir las cosas que nunca han fallado. El poderoso que puede hablar y ningún hombre puede decir no es así. Un hombre que puede abrir y ningún hombre puede cerrar. El que estuvo muerto ahora está vivo. Y vivo aquí hoy en Fines, caminando entre las flores recién nacidas. Con razón en esa mañana de Pascua. Gotas pequeñas de rocío estaban sobre la mejilla de cada lirio y en cada rosa. ¿Por qué? Sabían que habían salido de la tierra y que en alguna parte hay una flor eterna floreciendo, que algún día la reemplazará, ¿correcto? Con razón, lágrimas de gozo pueden correr por nuestras mejillas. Con razón, nuestros corazones se estremecen y tiemblan cuando podemos sentir ese mismo poder transformador entrando a nuestras vidas y llenándonos. Aún por permitirnos hablar en un lenguaje que viene del cielo. Estamos tan vivificados en su presencia, profetizando, previendo, prediciendo y todo cuadrando perfectamente con la palabra. Si está profetizando contrario a eso, no lo crean. Pero si está con la palabra, ya se ha dicho, así dice el Señor. No temáis, yo soy el que estuvo muerto y vivo por los siglos de los siglos. Ese es el sello de la Pascua de Dios, que sella cada letra de esta palabra dentro de su corazón. ¿Qué es el sello? Ustedes son epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Ustedes saben eso. Pero cuando Dios los ha reclamado a ustedes en Él, los sella con el sello de la Pascua, de que ustedes están resucitados con Cristo y ustedes son una nueva criatura. Si ustedes no han sido sellados en esta mañana, háganlo mientras inclinamos nuestros rostros. Un hermano empieza a hablar en otra lengua, porción no grabada. Señor, ¿escucharon eso? La congregación dice amén. Piénsenlo ahora con sus rostros inclinados, Romanos 8:11. Si es que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos será en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué podemos esperar, hermanos? ¿Qué es lo que queda? Miren a Formosa y a todo el mundo.
y los misiles atómicos y todo lo demás listos para atacar al mundo, y tan nerviosos, atemorizados y gritando, y estas películas cómicas que están allá diciendo toda clase de chistes, al igual como un muchachito pasando de una noche por el cementerio silbando, tratando de hacer creer a la gente que todo está bien. No sean ustedes engañados, la venida del Señor está a la mano. Fíjense, el otro día un pescador vino y me dijo, estando yo sentado allá en la bahía, que en un lugar algo escabroso por allí, que mucho antes que el terremoto sacudiera allá en Grecia, todos los peces que generalmente comían como a esa hora de la mañana, no comieron. ¿Qué era? No estaban en la superficie. La segunda ocasión que aconteció, la misma cosa sucedió. Él supo allí mismo que algo iba a suceder, ya que esos peces no estaban comiendo en ese momento. Y todas las gaviotas y cosas que se comían a los peces pararon de comérselos. Así de temprano en la mañana es cuando ellas comen. Solo se quedaron en la orilla, se apartaron de los alcantilos, acantilados y cosas. Pues en unos cuantos minutos, el borboteo de los musgos del mar empezó a salir del lecho del mar. Ven, esos peces lo sabían antes que aconteciera. 125 el párrafo. Entrando a India, yo leí en el periódico que decía, el terremoto debe haber terminado. Por días los pajaritos no regresan a sus nidos en las rocas. El ganado no se paraba cerca de la protección, bajo la sombra en el calor del día. Las ovejas se quedaron en medio del campo y se recargaron una con la otra, contra la otra. Ellos no se acercaron a las rocas por 2 o 3 días antes que el terremoto sacudiera. ¿Por qué? Esas ovejas sabían. Ellas sabían que algo iba a acontecer. Esos pájaros sabían que algo iba a acontecer. Esas gaviotas sabían que algo iba a acontecer. Esos peces sabían que algo iba a acontecer. Es el mismo Dios que guió a esos animales a meterse en el arca. ¿No pueden ustedes ver, gente llena del Espíritu, que algo está listo para acontecer? No busquen algo impresionante abarcando universalmente, sino solo la venida del Señor Jesús. Recuerden, solo recuerden las palabras y la promesa del Señor. 126. ¿No vendrán ustedes rápidamente? Apártense de esas grandes paredes. La resurrección está ahora muy cerca. Si hay algunos aquí que no saben si ellos irán a esa resurrección, y no están seguros que tienen ese poder de resurrección descansando dentro de ellos, aunque los gusanos de la piel lo destruyan, aunque una bomba atómica explote en sus medios, nunca destruirá ese poder vivificador de resurrección. No, no, hermana, hermano, su nombre precioso está puesto en el libro de la vida del Cordero allá arriba. Ningún hombre puede borrarlo. No hay bastantes borradores en el mundo para borrar su nombre de allí, del libro en donde su sangre lo ha comprado. Si ustedes no están seguros de eso, no, no se arriesguen en esa hora. Ven, ustedes podrían arriesgarse a atravesar corriendo una barricada en alguna parte y no ser matados, pero ustedes no van a atravesar corriendo esta barricada. No, no, ustedes van a ser matados. Pero ustedes no tienen que morir, hay una luz roja centellando ahora. Pasen por alto sus propias ideas, pasen por alto las cosas del mundo. Amén. 127. Vengan, seamos resucitados juntamente en este gran tiempo de Pascua, la gran celebración de la Pascua. ¿Pueden ustedes celebrarla en su corazón esta semana? Si ustedes no pueden, levantarían su mano a Dios. Digan, Dios, yo no estoy seguro de eso. Yo no sé si yo pudiera hacer todo eso o no. ¿Me ayudarás? Yo voy a levantar mi mano a ti, Señor. Ayúdame. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Muy bien. Yo te necesito, Señor. Ayúdame. Yo quiero ser resucitado. Yo quiero tener los potenciales ahora mismo. Yo quiero saber que está correcto. Yo quiero saber que está correcto, Señor. Yo sé que no puedo hacer, no quiero ningún error en ese entonces, no va a ser muy tarde. Hoy es el día, hermano, hoy es el día, no espere. Un minutito más tenemos. 128, no hace mucho yo estaba predicando, había allí un hombre de color que fue allá a la parte de atrás del edificio y me encontró.
Él dijo, reverendo, yo quiero decirle a usted, yo digo que usted está correcto. Él dijo, yo le dije al Señor hace mucho tiempo, yo quiero mi boleto en mi mano en esa mañana. Yo quiero saber que esté marcado correctamente. Dijo, va a haber muchos problemas ya en el río. Él dijo, yo voy hacia ese río. Yo no quiero problemas allá. Yo quiero tener todo enmendado aquí. Correcto. ¿Tienen su visa? Si ustedes no tienen su visa, ustedes pueden tener un pasaporte, pero si ustedes no tienen su visa, no pueden entrar al país. Ustedes saben eso. ¿Tienen ustedes su todo listo? Si no es así, en estos momentos es el tiempo de hacerlo. No teman si ustedes están un poquito temerosos ahora. Hay como quizás 100 manos que se levantaron aquí, así que si ustedes están un poquito temerosos, arreglémoslo ahora. 129 por último. Ahora, yo sé que hemos tenido diferentes maneras. Algunos hombres dicen, vengan y permítanme estrechar su mano. Otros dicen, vengan y arrodíllense en el altar. Ahora, eso está bien. Yo no tengo una palabra que decir en contra de eso en lo absoluto. Ninguna cosa de algo que salve. Pero solo permítanme decirles mi manera. A todos los que creyeron, a todos, venir al altar no los hace creer. El estrechar manos en el ministro. Con el ministro no los hará a ustedes creer, pero si ustedes son llamados de Dios y son águilas para empezar, solo un grito se los dice a ustedes. Ustedes creen, si realmente lo creen, yo voy a orar con ustedes. ¿Podrían ustedes imaginarse a ese aguilucho quedarse en ese corral por más tiempo? No, 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 no se puede, no se quede aquí por más tiempo, amigo. Entremos al rapto ahora, la gracia de Dios está aquí para hacerlo. Terminamos con la oración. Padre Celestial, nos damos cuenta que nos estamos acercando a la hora de la clausura. No tenemos mucho tiempo para estar aquí ahora, no refiriéndome a nuestra edad, sino al tiempo. Creemos que hay muchas personas jóvenes sentadas aquí que estarán viviendo cuando esto suceda. Y aún queda que suceda, aún pueda que suceda hoy. No sabemos del minuto o la hora, pero Señor, tú nos dijiste, cuando veáis estas cosas suceder, y han estado sucediendo ahora por mucho tiempo. Sabemos que estamos muy adelantados en el tiempo, de acuerdo a los científicos. 6 o 7 años atrás estábamos a 3 minutos para la medianoche. No sabemos cuánto tiempo más va a continuar marcando la hora, pero sabemos que estamos allí. ¡Oh Dios! Tener esa seguridad, ver que nuestro corazón acentúa cada promesa de Dios con un amén. Ver que el Espíritu mismo que ha entrado en nosotros vivifica nuestro ser. Dios, permite que mis hermanos vean eso en esta mañana. Permite que mis hermanos vean eso, que ese espíritu entre y los vivifique a la palabra. Permite a mis hermanas ver la misma cosa, Señor. Y luego, si ven algo que no les permitirá a ellos ser vivificados a esa palabra, oh Dios, que ellos se deshagan de ese inmediatamente. Concédelo, Padre. Todo está en tus manos ahora. Yo sé que yo he fallado en muchos casos y continúo fallando, pero Señor, yo he hecho todo lo que puedo hacer. Ahora está en tus manos, son tuyos en el nombre de Jesús. Recíbelos, Padre. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo estamos concluyendo este glorioso mensaje. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos para concluir a partir de los párrafos 131 de este glorioso mensaje titulado El sello de la Pascua, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 10 de abril del año 1965. Al despedirnos, vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, una vez más, por habernos permitido entrar en la presencia tuya, Señor, que ese es el Santo Espíritu, tu santa palabra, vivificando, Señor, a cada alma, a cada corazón que ha lecturado y ha puesto atención, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, en gratitud a tu misericordia, a tu bondad, a tu divina, oh Padre, gracia, estamos muy agradecidos, Señor. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos compartiendo la palabra, compartiendo los gloriosos mensajes de la hora. Pues este mensaje ya está almacenado por mucho tiempo, Padre amado. Tú lo ordenaste a nuestro profeta Gentil que almacenara, que más adelante iba a haber un pueblo predestinado, manada pequeña, simiente, Señor,
personas con percepción profética que lo iban a captar estas cosas, Señor. Entonces, estamos agradecidos por habernos enviado ese alimento espiritual de águilas. Muchas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, juntamente te decimos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Está escrito, no solo de pan, el hombre vivirá, sino de todo.